Hello. Ay, Oli. qué voz más sensual tienes. Aquí hoy Jorge con voz de hombre, con más voz todavía que otro día. Como voz. Hola. Soy Hola. Jorge. Sí, Dios, ¿cómo está? está. ¿Cómo está el panorama? Todo el mundo está pillando guay, ¿eh? Entre Han venido COVID los y virus. faringitis. Han venido los virus, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Después del COVID, que seguiría habiendo virus y que lo íbamos a pillar. ¿Quién lo iba a Menos. decir, no? No Sí, nos olíamos la yo. tostada de que la mascarilla valía no solo para el COVID, sino para el resto. No, 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 no nos olíamos No. la tostada. Claro, no, no. Nadie pensaba que si te quitabas la mascarilla ibas a pillar otras mierdas. Es que Pero. ahora hay más gripe que antes. Digo, a lo mejor es que antes estamos encerrados en nuestra casa con mascarilla. Claro, que antes. Estamos hablando de hace 2 años y medio largos. Antes, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Antes, como si hablásemos los 60 o la peste Claro, negra. O... sí. O algo. Un poquito Sí, ya te calentito. digo. Yo he estado hasta, pues, ya el domingo pasado sí que me notaba un poco raro y ha sido un sí, pero no. Pero he estado con la garganta, ¿sabes? Aquello. Yo he sido ¿Qué un ha sí, pero atacado sí. aquí? Yo Yo no, he sido un sí, pero sí. no ha acabado, no ha acabado. Era como cuando te queda la sensación de medio estornudo, que dices, sal ya el estornudo, quiero pillar la gripe ya. No te saqué en medio Sí, porque sí, sí. eras muy extraño. Pero bueno. Porque estaba eso de la cosa que te quedas como, sí, pero estoy malucho, Sí. ¿no? Mejor malo del todo ya y me lo quita el medio. No. Claro. Pues yo Y también. sí. Y... El sábado pasado empezó a dolerme la garganta. El martes fui al médico directamente porque yo estoy que me muero. Y no, es miércoles. Y ya, bueno, estoy yo con mis drogas y mis cosas. Droga. La buena La droga. droga. Y droga. Y bueno, mejor. Pero que tengo aquí. Eso el jueves. El jueves era brutal. El jueves estaba yo en mi trabajo y le decía hola a la gente y me miraban raro. Y yo, hola. Tenía dos Hola. tonos menos que ahora, dos tonos menos que ahora tenía yo. Era Bueno, como... al final yo al compañero y el colega le han dado antibióticos incluso para la garganta, A o mí me sea lo mandó que. la... A mí me lo recetó, pero me miró un poco y me dijo, no parece que tenga, porque cuando se pone muy feo, parece ser que es más, pues, cosas más bacterianas y tal, y de Sí. virus, pues eso es lo que se te inflama, pero que no termina de infectar, de lo que es infección fuerte. Me la vio así un poquillo y dice, mira, si lleva así 2 o 3 días, yo te lo receto y si tú, lo que tienen los médicos del pueblo, que todavía Sí, podemos sí. cuadrarnos con eso, dice, yo Tú te vas lo receto. viendo, ¿no? Y si tú mañana estás peor, por ejemplo, pues tú vas y lo sacas pues te lo compras, ¿no? Con la receta. Pero si ves que no, pues ¿para qué te lo vas a sacar? Y dije, pues también es verdad. Y no me lo he sacado. O sea, me lo receto, no lo he comprado. Eso he ahorrado yo al sistema sanitario. Has aguantado Ahorro. ahí. No, pero al final me tomé mis pastillicas, mi tema ahí de la mucosidad y todo, y bueno. Claro, es el tema, es que es el tema de que yo estaba a principio de semana, que salía algún día, bueno, el fin de semana pasado, a patinar con 21 grados Sí, y bueno. hoy he salido con 10 de golpe. Ayer a Llovió lo un poquito el mejor, viernes sí. y han bajado la temperatura un poco, entonces, claro. Ayer a lo mejor aquí estábamos a máxima de 5 grados, quizás. Muy fresco, muy fresco. Muy Maravilloso. fresquísimo, fresquísimo estamos, Fresquísimo, fresquísimo. fresquísimo. Díganos en el chat si se escucha bien, que yo igual no sé si esto me lo acerco un poco más o no, o si la voz de hombre se escucha bien. Es que está la ecualización de graves, que madre mía. Que está saturando. Igual satura un poco, explíquenlo. Igual se escucha muy alto, le bajo un poco, yo qué sé. Tenemos aquí gente, tenemos aquí Joana con el cuón de media mañana o de buena mañana, Buenos de media. días, de buena, de media buena Perdonen si me mañana. atasco, ¿eh? Perdonen si me atasco porque a veces se me hace aquí y ya no hablo, ya empiezo a hablar y se me atasco. Me atasco de normal, imagínense con una bola aquí. Ay, menos mal que solo es ahí, que no me duele la cabeza ni nada. Yo me comí un trozo de palmera hace un rato. Antes de empezar, Bien me la hecho. comí. Porque tengo aquí el té y yo me como un cachito de palmera.
no puedo comer y respirar a la vez, entiéndanme, tampoco en el cuenco tampoco... con la boca abierta, háganse una idea, no, mejor no, no se la hagan. Yo me no puedo comer y respirar a la vez, no puedo. Yo he tomado un chocolate deshecho, una taza, antes, para entrar en calor. Eso sí que está rico, para el fresquito. Sí, sí. Tenemos aquí también a Gris. Hola, Gris. Y Muga. Muga, que por fin. Muga. Y cuadra. Si es que yo creo que Muga es más de domingo que de sábado, claro. Bueno, claro. Ay, Muga, que nos alegra verte. Y Mazda. Hola, Mazda. Que la tenemos por aquí por el chat. Que iba a pasarse, al final no ha podido. Que está también con la malura. Sí, está con el virus. Es lo que tiene, lo que tiene. El virus de Train to Busan. Gente moqueando, corriendo al tren, con las motos. No entréis sin mascarilla. Y todo se nos ha olvidado. ¿Por qué? Se nos ha olvidado la mascarilla, déjanos entrar en el tren. Por favor. Con el tono de voz. Con el tono. Dice Yana que tengo voz de locutor de así sensual, de turno de noche, ¿no? Locutor de turno de noche. Hola, bienvenidos. Hola. A turno de noche. El cuón de medianoche. Seguro que el cuón de medianoche, Mai. Dios, es que podíamos hacer uno de esos un día. Sí, ¿no? Pero... un día de fiesta, que estás de fiesta y dices, ¿y si nos quedamos a las 10 de la noche y echamos un ratico? El cuón de medianoche. Claro, el cuón de medianoche, yo lo veo. Estaría bien. Se escucha perfecto, me alegra. Se escucha lo que hay, ¿no? ¿Lo que? Se escucha lo que hay. Gris también, está catarrada, me convierto en el pato. No, dice que cuando está catarrada también se le pone voz de... ¡No, de pato Luca! Madre mía, claro. Si es que cuando se tapa aquí, pues ya el aire se redistribuye de forma extraña. Y acabamos malamente. Madre mía, Mike. Pues que, mira, tengo ganas de pinchar el banner. El cuón de media tarde, que hace mucho que no lo pincho. Pínchalo. Pincha el banner. El cuón de media tarde, así grande que se vea. Estamos aquí. Estamos aquí porque nos gusta y porque nos pasamos muy bien. Y. Oye, espera, que sigue aquí. Dice que Gris apuntaba a un cuón de medianoche. Cuón de medianoche. El de medianoche me iría perfecto con la hora. A ver si es que... ¡Uy, Mike! ¿Qué? Todo cuadra. Tenemos que empezar a hacer los cuones el sábado por la noche. De o sea, medianoche. La peor hora de toda la semana para que alguien se siente a ver algo en una pantalla. En una pantalla, esa, ahí estamos nosotros. Esa, la buena. Nosotros somos unos outsiders hasta para todo. La vida. ¡Uy, Marina! No. Hola, guapa. Hola, ¿qué tal? Qué guapa. Ay... Muy bien, muy bien. Antes estaba charlando yo con Marina sobre documentales de Yakuza. ¿Documentales de Yakuza? Me interesa, cuéntame. Bueno, el Twilight of the Yakuza, el que está... Sí, ese lo vi. Me ha recomendado uno, que si sabes el nombre, Marina, me lo ha pasado antes, de Young Yakuza, el Yakuza joven o algo así. ¿Young Yakuza? Voy a buscar rapidísimamente. Me ha parecido interesante porque era como... Un Yakuza. 2007, no creo. Esto tiene pinta de película. De Jean-Pierre Limousin. Esto puede ser, ¿no? Es que no... Con Naoki Watanabe. Yo no sé si es película. Allá está en el Yakuza Band. Pues no lo sé. Yo he encontrado un Yakuza de 2007. Es que no recuerdo si... Sí, es documental. Mira, lo pincho. ¿Sí? Sea documental. Sí, ah, sí, pues sí. Ya está. Pues el limousine es que me sonaba a mí, que, digo, el limousine este, que es de Francia, pero que se hace muchos documentales. Y yo creo que no me estaba equivocando. Ahí. Vamos a despinchar el banner. Vamos a hacer... Madre mía, perdón. Así grande. Sí. Jean-Pierre Limousin, documental sobre un yakuza, un joven que se mete a la yakuza. Oye, pues tiene buena pinta, ¿no? Sí. Me la ha recomendado y no la tenía localizado y digo, pues mira, siempre viene bien. El limousine me suena a mí que ha hecho mucho, ¿ves? De Hokusai, que ha hecho... Sí, que le gusta el tema, ¿no? Es documentalista. ¿Ves? De Takeshi Kitano Imprevisible. Este era el que me sonaba, del 99. Takeshi Kitano Imprevisible, que en su día sí lo vimos.
en su día. Ya ves que Aerostami del 94. Hombre, que es que los documentales enganchan, ¿eh? O la tontería. Eva, pues justo sí. Ahora ha visto el de Pepsi, ¿dónde está mi Harrier? Pepsi, ¿dónde está mi Harrier? Sí, que hicieron una publicidad cuando Pepsi empezó, que empezó a saco. Claro, Coca-Cola tenía al oso de la Navidad y tenía la Navidad, pero Pepsi empezó que claro. Sí, a la Britney Spears, que sí al Jordan, que sí con las locuras de los anuncios. Y en un anuncio y se inventaron un catálogo de puntos. Tú comprabas Pepsi, enviabas puntos y los canjeabas por ropa, por cosas. Y en el anuncio... Pues, ¿me suena a mí eso? No lo sé. Y entonces en el anuncio al final bajaba el chaval con un Harrier, con un avión Harrier, y ponía 7 millones de puntos. Pero no ponía letra pequeña. Entonces un colgado dijo, voy a reunir los 7 millones de puntos y quiero que me deis un Harrier a Pepsi. Y hubo demanda judicial seguramente, ¿no? Que son muy no te digo más, por si lo quieres ver, porque es No, pues no me lo digas, sí, porque me ha resultado muy interesante. Yo lo estaba viendo y digo, es muy loco. Además pasa en el 92. ¿Está en Netflix o en algún sitio de eso o qué? Sí, creo que es Netflix. Es plataforma, la he visto, Eva, hasta... Y yo lo estaba mirando de puede ser, porque mira, Joana dice que lo vi anoche. Que es muy pues entretenido, que es como un capítulo de los Simpsons. Del elefante, sí, sí, que no sí. Elefante. Es muy loco. Y ves un poco esto, ¿no? Lo que comentas de. Hostia, de. De sí, mira, por aquí bueno. Lo han visto también. Se han apuntado. Sí. Hostia, qué locura, sí, sí. ¿No? Bueno, pero si tienes un rato así. Si tienes un rato así. Un rato tonto. Estar... Yo imagínate los ratos tontos. Llevo 2 semanas en el trabajo. Para pegarme un tiro, porque es mi época fuerte de trabajo y me han surgido un montón de cosas y luego los líos los sumo a más cosas. Y yo digo a veces aquí, me siento delante, ya por la noche, me siento aquí delante y digo, ¿qué hago? Me quedo mirando la pantalla, el fondo de escritorio durante 2 horas porque no tengo ganas de nada. Me puse el otro día dentro de la mente de un gato. Documental. De Netflix, de Inside a Mind of a Cat. Sí. Y yo viendo ahí los gatetes. Yo viendo mis gatetes, para arriba, para abajo. Así, tosiendo. Con la columna esa que tiene, así que se dan vueltas la columna y todas sus cosas de gato. Y eché un rato bueno viendo los gatos. Ya está. Eso, no, porque es que a veces, yo por ejemplo, los viernes, que salgo a mediodía, pues intento, saco un bocata, voy a patinar y acabo bastante reventado. De la semana también. Y cuando llego, hay veces que... No, o sea, la mayoría de veces no me apetece ver nada que tenga que poner un poco la mente... No sé si me... Entonces sí, un sí. Documental o un... Voy a ver videoclips en YouTube o documentales o YouTube, ¿sabes? Empiezas a enlazar vídeos. Un vídeo, hostia, pues mira... Pues el otro día me vi un documental que decía los RPGs más oscuros de Atlus, de los 90 o cosas así. Que no tienes que pensar que al final no deja de ser un mini documental. Porque sí. Los documentales te hacen sí, estar atento. Lo haya hecho un aficionado a través de YouTube, claro. Un youtuber sí, y tal, sí. O sea, haya hecho a nivel cinematográfico, pues no deja de ser lo mismo, claro. Claro, te despierta requiere una atención que una película es diferente a un documental. Porque un documental, si te interesa el tema, solo recibes información. Te da igual. Si va a haber un guión, o sea, es más, oye, pues mira, puedes parar un poco más el cerebro para recibir información. En cambio, una película, pues yo qué sé, tienes que estar de otro rollo. Y al final de semana, el viernes, pues a veces que no me apetece. Claro, claro. Que pregunta Joana que cuál es el documental que vamos a nombrar primero. Twilight o The Yakuza, que lo tienes también en Netflix. Igual lo has visto. Este ya lo hablamos. En los casos de Yakuza, que sigue a un Yakuza jubilado. Y es curioso. Está en Prime también, en Prime Video, no sabía, mira. Qué bien YouTube, que nos informa que está en Prime, en Netflix, nos informa de todo. Muy bien. Informa de todos los avíos. Estupendo. Estupendo, Google. Tú no te vas al carajo, como Twitter. Madre mía, tío, qué pesadez ya. El jueves estuve a punto de me borro la cuenta de Twitter ya. Por ya que se acaba, la borro. Qué pesadez, tío, de todo.
creo que duré 2 minutos, tío. Empecé, ¿sabes? Y veo, ¿cómo se acaba Twitter? Y digo, bueno, ya está el trending topic chorra. Y otro, y otro. Y ya cuando empecé a ver cuentas que sigo desde hace tiempo diciendo lo de que se acaba Twitter, digo, ya está, cierra Twitter, ciérralo. Jorge, ciérralo. Luego, como está el algoritmo, luego cuando lo abría el día siguiente me seguían saliendo los, hace un día, cierra Twitter. Y digo, sí. No va bien algoritmo el asunto. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha cerrado Twitter, amigos? No. ¿Han desbaneado a Trump? Sí. Sí. Que no pasa nada, que soy uno... Dios. ¿Cómo la gran bola de mierda, cómo gira? La gran bola de mierda empieza a girar y no para nunca. Es que es muy cansino. Ya muy pasó cansino. Antes también con lo demás y Mastodon. Y digo, hostia, lo demás todo tiene que estar diciendo, qué bien. Que yo no sé si es tan descentralizado Mastodon para que nadie gane dinero, pero como haya uno solo ganando dinero con Mastodon, está el tío encantadísimo. Dice, Dios, la que me estoy encontrando. Vine aquí todo Dios, madre mía. No, pero al final es eso. Yo entré y era lo mismo. Entre Twitter y lo de siempre. Es como que hay veces que el algoritmo entra siempre en la... Como me pasó con Halloween, ¿sabes? Que entra siempre en las reseñas negativas, en sí, todo, cierra. Entran en la polémica. En la que más interacciona, claro. Interacción genera, que son las polémicas. Sí, siempre, totalmente. Casi siempre. Al final es lo que más genera. Y ya me cansa, ya me cansa. Sí. Es bastante... Y yo pensando, digo, ahora que estoy a pique de borrarme Facebook, van y cierran Twitter, y yo, vaya por Dios. Ay, qué semana más fea. Que... Sí, yo uso bastante... Bueno, me abrí un TikTok y Instagram, que ya lo tengo. Yo lo más tengo que ahí, nada no lo actualizo, por... pero ya está. Yo lo, más que nada por... Yo te veo patinar. Bueno, por eso, por la progresión del skate, que ya me lo dijeron, que es guay, porque el otro día vi los primeros vídeos. Más que nada por eso y porque es sano. Lo publico, uno te comenta, ay, tal y cual. Pero es que llega un punto... Es otro rollo. Llega un punto que, por ejemplo, en Twitter, depende de qué... De qué pongas o qué cosa pongas, se lía mucho. Y ni eso. Y ni eso. Aunque pongas cosas neutras o digas que te gusta algo. Sí. Da igual. Yo siempre he dicho que mi timeline es muy saludable. Yo no me encuentro gente que sigo polémicas casi nunca. No me trago spoiler. Bueno, que el tema del día que la de Wakanda Forever es un X menos Y o lo que sea. Yo no lo he visto todavía. Pues sí, pues te va a encontrar mucha gente hablando del Wakanda Forever. ¿Un qué? Pero ¿un qué? ¿Qué es un Wakanda qué? Forever. Un X menos Y, un... Es que no quiero yo repetir las cosas. Que si que es que el... He leído tanto ya de Wakanda Forever que parece que la he visto y no. Pero que digo que no me trago spoilers, me trago comentarios. Lo que digo, que dicen que está bien, que está mal, que es como un... Que un aburridísima. Uno dice que es la peor película de esto, otro dice que es la mejor. Eso da igual. O sea, ¿sabes? Yo me estoy viendo venir que a mí no me va a gustar. Pero me estoy viendo venir. Que eso, para mí que eso... han hecho una oda al... Claro, como sí, tristemente falleció sí. el actor. Yo para mí que han hecho dos películas de oda a el pobre muchacho que se ha muerto. Lo estoy viendo porque los conozco, porque ya lo han hecho antes en otras películas. Entonces yo para mí que eso se me va a dar la vuelta rapidísimo. Ahora, a partir de bueno, ahí, a partir de ahí, yo no digo nada. Pero es cuestión de verla. Yo es que no... Sí, exacto. No, sí, o sea, es cuestión de verla. Yo, por ejemplo, la gente, que sí, la última de Thor, tal... Ay, a la mí, gente, bueno. Viéndola. Es una a chorrada mí, como un castillo, te lo dije aquí. Sí, pero a mí, por ejemplo, Ragnarok y esta me encantan. Son sí. Comedias de acción que en casa nos gustan muchísimo porque el humor, sí. El humor y el drama que mete el Taika en toda su filmografía en casa nos gustan mucho. Y a mí me sí. Da igual que vengas tú y poniendo, por ejemplo, sobre todo, criticando cosas que no tienen por qué ser el producto de que si es negro, que si es esta, tiene esta condición sexual, si este no sé qué, si nos vamos a un punto que dices, que a mí me da igual, que yo veo la película. O sea, a mí lo que me molesta es eso, cuando se van a criticar cosas de fuera.
de fuera. Entonces, eso es lo que me cansa, Jorge. Que tú me digas que no Black Panther tiene el CGI cutre, te lo compro. Porque es de la película, pero que me digas que si el... ¿Eh? Tampoco está cutre Black Panther, ¿no? Ah, si no, casi gana loco. ¿La has visto tú? La primera me gusta. Yo me estoy en el sofá y hago Wakanda Forever. Yo me levanto y todo. A mí me da igual. Yo me lo paso pipa. Así, ¿sabes? Que yo disfruto. Yo disfruto del entretenimiento. Pero cuando ya entran en esos discursos, que si el chico este de los tritones nuevos que se ha dicho. ¿Sabes este cómo se llama? El que se me ha ido el nombre. El de la segunda parte. De la segunda parte, el que son como unos tritones, una especie de... Ah, sí, es que no he visto nada, que yo solo he visto el cartel. Y cuando empecé a ver todo el mundo criticándola dije, ha salido ya, bien. Pues eso, que la gente empieza a veces a criticar cosas que no son de... que no vienen de la película, y eso es lo que me cansa de Twitter. Sí, yo lo que he visto sí son críticas de la película, pero definiéndola, ¿no? Intentando definir que es como eso, que es como un obituario al personaje de Dora y Pico y un no sé qué. Pues ese tipo de cosas que me las puedo ver venir y me las puedo incluso esperar. Habiendo pasado en la vida real lo que ha pasado, con el fallecimiento de este hombre, y ya está. Ya más allá de que eso ya te guste más o te guste menos, o pierda agilidad por estar con el drama durante 2 horas, uy, pobrecito. Pero ya está. Me refiero, ya está. Sí. Es como la de Jurassic Park Dominion, que dijiste, hostia, es entretenida, pero dijiste que era nefasta, que era no sé qué, por tal, pues ya está. Mira, no, pero que mis males, por eso siempre digo que yo con Jorge hay que hablar. No hay que tuitear, con Jorge hay que hablar, porque si no, Jorge no carbura bien. Hablando así en el Twitter. Por eso, porque si yo me voy a... Yo no puse nada de Jurassic... Bueno, puse un comentario rápido, pero no quise decir mucho más porque tendría que hacer un hilo de esos de 1,5 km para explicar por qué me parece... ¿Por qué? Pues sí, está entretenida, es un blockbuster al uso, y dices, qué bien, ¿sabes? Pero ¿por qué todos esos detalles que digo? ¿Pero por qué? ¿Por qué habéis hecho esto, amigos, hijos míos? No hagáis esas cosas. Ah, está en todo. Es... Sí, el problema ya no es tanto de la gente. Perdona, Mike, que te interrumpa. No, es que no es tanto de la gente, es de Twitter. Porque yo entro a Twitter y como el tema es Wakanda, veo 40.000 opiniones de Wakanda. Pero cada uno ha puesto la suya. No es que vea al mismo tío diciendo 40.000 veces Wakanda X. Pero como a mí me lo pues te tritura el hecho de tener que ver toda la opinión. Y como estás leyendo cosas de Wakanda, el algoritmo dice, ponle otra. De otra gente que no siga. Cascale Wakanda y al tío. Pasó con lo de la sirenita, era lo mismo. Entonces, son temas que el algoritmo pues te los mete ahí con calzador y cansa. Y claro, por muy limpio que tengas tú tu timeline, no deja de ser ahí. Cine, videojuegos. Entonces, ahí es donde vamos. Entra. ¿No? Entra claro, dentro de. Por limpio que esté, pues hay momentos en que te van a triturar, ¿sabes? Con un tema X o un tema Y, o sea, y ya está. Y que las redes son un casinamiento. Nada, ya bastante tiempo dedicamos a las redes. Fuera redes. Fuera redes. Buga, que dice. Yo la disfruté mucho viéndola. Y las casi 3 horas se me pasaron volando. Entiendo que Wakanda. Venga. Muy me bien. Parece bien. Y no encuentro que sea tan homenaje, aunque sí lo tiene. Ahí está. Claro, eso es lo que pasa, leer 140 caracteres. Que es no sé qué, y otro, lo mismo, que es no sé qué, que es no sé qué, que es no sé qué, que es no sé qué. Pero y luego te aparece uno que dice, mi lista de la favorita, y pone Wakanda Forever, la primera. Los homenajes. Y todos los avanzando en la segunda, y digo, tú bien. los homenajes en las pelis, que pasa algo en la vida real y lo quieren incluir dentro del canon o la historia, hay veces que funcionan, hay veces que no, hay veces que llegan. Sí. Por ejemplo, en Peaky Blinders, no diré qué pasa, pero ocurrió en Peaky Blinders, ocurrió y me parece sublime. Es corto el homenaje, pero te llega. Está muy bien hecho. Eso hizo que la serie se alargara, se cambiara un poco, pero está bien. A lo mejor tú ves Wakanda Forever y son, yo qué sé, 1 hora y media de o toda la peli tiene ese aire de tributo y estás emocionado y te flipa.
O a lo mejor no te entra, dices, pues mira, o si hubiera sido un poco... Es que esto es muy... Es que cada uno y cada una... Puede ser el problema, que está bien hacer como en el Quon, que conversamos sobre nuestras opiniones, por el chat en vivo y tal, comentas con gente y tal, pero cuando te dejas llevar por eso, las redes, y entras un día y ves 70 comentarios sobre un tema y tal, al final... te crea o expectativa o no quiera o no quiera y te satura o te, muchísimo. O te agota el ver ese producto. Bueno, a ver, si te es agota. Algo que que quieres verlo mucho, 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 vale, pero si es una cosa, un blockbuster, no, pasa, algo más, más para entretener, que dices, ¿puedo verla o no? Agota y entonces la ves. Nos ha pasado con un montón de series que no hemos visto porque nos han triturado tanto la serie que no la hemos visto. Nos ha pasado. El otro día comentamos alguna. Grace dice que no puede ir al cine y que tiene muchas ganas de ver Wakanda Forever. Me parece guay. Me parece bien. Mira, Jorge, mira cómo estoy. Mira. Yo estoy... Mira. Pero estoy de resaquilla también de lo mío, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que... Ahí está, de papel del váter. Y la tengo aquí, yo voy quitando trozos chinchín y aquí detrás está la... Ay, que se me ha caído el... Oiga, y llega, he ido a Patín y me dice, ¿con dónde va? Le digo, ¿con dónde voy? Me voy a comprar Kleenex. Unas velas que tenía. Y digo, es que tú... Nada, a la que hago un poco de ejercicio y te refiero... Bueno, con los Kleenex todo el día. Hacía truco y me sonaba. Hacía... Truco, parada. ¿Qué tal ha estado? Bien. Muy bien. Madre mía. Ay, muy, muy bueno se todo. Se nos cae el moquete. El moquetito. El moquetito. Mai, ¿qué has visto esta semana interesante, chulo, que te guste? Te voy a alegrar. He visto, aparte de lo del Quon, he visto solo cine japonés. ¿Qué te parece? Has tirado Japón. Te interesa, ¿verdad? Me he tirado. Me gusta tu rol, Mai. Mira, pues la primera es una película con mi señor ya madurito, que tiene mi edad, Shunoguri. Que se llama Carácter con CH 2021. Con su Noguri, mira, ¿no? Pinchomelo. Pinchomelo. Ping. Hostia, qué caracterización. Más guapa, ¿no? No. Sí, pero no es el. O sea, el Shunoguri está en medio. Ahí lo ves con la. Ya. En este es la parte de arriba del cárter, se puede decir, pero que. Que tiene una caracterización guapa, me refiero así. Vale, esto es un thriller. Un thriller al uso. Muy bien rodado. Con una fotografía que no. Que tú sabes lo que te quiero decir. Una fotografía que no se asemeja a una TV movie japonesa, sino a una película. Sí, ya sabes, ¿sabes? Cómo me pone a mí eso. No, eso tiene. Tiene fotografía de película. ¿No? Como la que vimos de Last of Wolves o una película. Bien. Y es un thriller curioso. Tiene una buena trama. Explicaré un poquito. Es la historia de este chico que el central, ¿vale? El póster del pelo. Que es un mangaka. ¿Vale? Es dibujante de manga. Sí. Y está como de ayudante, ¿no? Como de aprendiz. De un mangaka a jefe, lo típico, ¿no? Está el señor dibujante de un manga y tiene como seis aprendices que le ayudan a dibujar el manga. Guay. Y entonces él pues quiere hacer una novela, una manga sobre asesinatos y tal. Y entonces va. Y él vive con su chica, que la apoya, ¿no? Le dice, oye, es tu sueño, pues vamos haciendo lo que podamos. Y cuando va a entregar el manga, le dicen que dibuja de la hostia. Dibujas muy bien, pero que como eres tan buena persona y necesitas conocer el matar a alguien o no conocer la muerte y ser para crear un buen villano, porque una buena, claro. Muy buena persona no puede crear un buen villano. Claro. Entonces un día, cuando va y decide renunciar, le dice, mira, jefe mangaka, ya renuncio porque ya estoy desilusionado. Eso es el principio de la peli, ¿eh? Vale. Entonces... Dice, es mi última noche, siguen dibujando y el mangaka jefe les comenta, necesito ahora mismo que alguien me vaya a dibujar una mansión. Y hostia,
Entonces el prota dice, yo como os he molestado diciendo esta noticia de que me iba y fastidia un poco, ya voy yo. Entonces cuando llega a la mansión, se encuentra con el del pelo rosa, este señor. Sí, sí, sí. Que hay una ultramatanza ahí, que se ve. Ahí está. Bueno, ahí están en el bar. Sí. Y entonces le ve, lo ve, ve salir, él se encuentra la matanza lleno de sangre, ¿sabes? Un asesinato muy sucio, tipo... Muy sucio todo, ¿no? Sí. Muy sucio. Entonces lo ve... cosa. Lo ve y queda en shock y demás, y aparece el señor Shunoguri con la policía. Que, por favor, más películas del señor Shunoguri de policía cuarentón. ¡Oh, my God! Brutal. No, no, nos gusta, ¿eh? Bueno, básicamente, que se cae... Nos gusta, ahí está. Nos gusta Shunoguri. Muy bien. Básicamente, el mangaka se calla que ha visto al asesino y empieza a dibujar en su manga al asesino. Con su rostro lo que vio. De aquí ya no puedo hablar más. Ya está. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Un thriller muy convencional, me refiero a que va ocurriendo asesinatos, la policía va, investigan por una parte, vas viendo la vida del prota, el que dibuja mangas. Y bueno. Tono serio, así, tono thriller. No, no, esto. Cómico, tono thriller. No, no hay nada, no hay humor, hay cero. De hecho, hay menos dos. Es una película. No, es muy seria. Sí. Bastante, bastante cruda en lo visual. Porque tampoco juega en que tú vas a ver. O sea, tú no vas a ver. Si tú no quieres hasta ver que. Chicha. Hasta que el director no quiere que veas. Ah, es vale, lo guay. Pero encuentro que es una película que se ha de ver porque tiene un desenlace curioso. A mí me ha gustado mucho, hay gente que no. Sí, bueno. Pero es un thriller que está muy estupendo. Muy bien. Joder, qué guay. ¿Qué te parece? Que me parece estupendísimo. Ay. Y luego quería ver una saga con Eva. Bueno, de momento son dos películas. De thrillers también. Thriller. De investigación clásico. Detective Conan, Poirot. Eso digo, un poco Poirot, Agatha Totalmente. Christie, clásico. Venga, incluso dime Hitchcock. La primera es Masquerade, ¿vale? Hotel. Con nuestro señor Takuya Kimura y la Masami Nagasawa. Yo solo sé que mira, que bien, que está aquí. La Masami me gusta a mí. Tremendos se papeles los dos. Mejor, a ambos dos se les esta, ve mejor. Mira. Esta es la segunda parte, hablaré. Esta es la. ¿Sí? Esta es, 2019, sí. Pues se llama Hotel Masquerade 2019. Ah, bueno, claro, no. Vale, sí, es la primera. Sí, es que se parece mucho el IMDb, la segunda... IMDb a veces cambian los carteles en un momento, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esta es la segunda parte. Es que sí que se parecen. Es como una ruleta. Sí, no, parece, bueno, la segunda parte se llama Masquerade Night, ¿vale? Estas son películas para televisión, al menos ponía T-Movie, pero tienen una... Sí, de plataformeo... Tienen una factura impecable, muy chula, están muy bien rodadas las películas. Y va sobre un asesino en serie. Sí. ¿Vale? Que, bueno, hay unos asesinatos y dejan unos códigos. ¿Vale? La policía descubre que cada código es la ubicación del siguiente asesinato. ¡Oh! Recurso entonces, clásico, pero bien. Pero no, siempre está, o sea, siempre es bien. Estamos hablando de películas clásicas, como un capítulo de Detective Conan, Agatha Christie, Poirot y alguna referencia a Hitchcock que me dijo Evan alguna. Esto es como no sé qué, no diré para no hacer spoilers la película, ¿no? Pero. Vale, vale. Pero. Entonces, el último código, que son, bueno, en el Google Maps o en las referencias de tal, es en el hotel este. En este hotel, que no sé cómo se llama, no recuerdo. Y bueno, hacen una fiesta de disfraces, ¿no? Parece ser. Entonces, el detective Nita, que es el señor Takuya, maravilloso, llega ahí con su porte, con las manos en los bolsillos, todos los policías, vamos a montar abajo, de abajo donde las cocinas, se montan ahí todos los policías, y claro, dice, hay que ir de undercover, hay que mezclarnos con los del hotel. Total, que la chica es
una señora del hotel súper, ¿no? De que el hotel de lujo. Y el otro, pues es un policía, pues que va pues, con sus melenitas, total, que le cortan el pelo. Le cortan el pelo y lo ponen ahí en recepción con esta chica. Vale, esta película está muy bien porque sí que tiene humor, pero tiene ese humor típico de los choques, ¿no? Los choques del tío que es un poco macarrilla y tiene que estar centrado, los clientes, sí. La otra le va diciendo. Y la película es sí. No es humor, o sea, no es humor ni soso ni humor de este pasado de vueltas. Es más lo que podría pasar en realidad, si tú eres si tú eres un policía que te va a la calle y normalmente ya lo comentan, cuidado con este, pórtate bien, ¿eh? Y lo típico, claro. Lo llevan ahí y hace así, se ve el barbero haciendo. Y el otro, ¿eh? Y luego repeinado para atrás. Repeinado para atrás y con la raya. Sí. Y entonces está bien porque lo bueno es que la música es totalmente clásica, vals, música de peli clásica, y van entrando los huéspedes, o sea, invitados, y cada invitado sospechan, son como mini historias, ¿vale? Porque claro, un poquito de Cluedo. Efectivamente. Entonces, la mayoría de invitados que entran se autoconcluye la historia, el misterio. No es como y como cada día, por ejemplo, capitular, claro, entre comillas, un poquito capitular, Sí, todo tiene un sentido, ¿vale? Y está muy bien luego porque claro, pasa unas cosas, sale plano para afuera, se ve de noche el hotel y hace de día. Y vuelve a entrar la cámara y otro día. Es muy entretenida. Mira, ¿vale? Mena, ¿no? Una cosa así como una serie, pero una serie de capitulitos. Sí, no es una serie, es una película, dura 2 horas y cuarto, pero es muy entretenida. Si te gusta, ya digo, el rollete. El rollete clásico de quedarse y decir, ah, Dios mío. Ah, está ahí, ¿no? Y el investigador empieza. ¿Qué será? Así. Lleva una mancha de carmín. Chan chan. Sí. Y luego la segunda parte, que se llama sí. Masquerade Night, del 2021. Bueno, le han puesto Hotel Masquerade Hotel 2 en la IMDb, pero yo no sé si tendrá. Vamos a verlo. Masquerade Night, sí. Masquerade Night. Hostia, está entonces, en Clutching Roar, por eso lo has visto. Bueno, hay una noticia. Es noticia. Es que he visto ya que Clutching Roar y digo, ¿está Clutching Roar esto? Bueno, que es una noticia de que se lanzaba. Aquí repiten, porque se hacen una pareja estupenda, porque tienen un juego que está muy bien, que es que ella le da disciplina a él y él le enseña cómo a investigar a los clientes, ¿no? Se complementan de una manera los dos, que está muy bien. Vale, en esta segunda parte la policía investiga un caso de muerte por electrocución de una chica que está vestida de Lolita. Le han puesto un temporizador que al corazón, que bueno, que te queda frita. ¿Vale? Una cosa loca. Y entonces les ha llegado de una carta a los policías de un pigeon, que se llama, un investigador de estos anónimo civil, que el siguiente asesinato va a ser en el hotel. ¿Vale? Que el mismo hotel. Igual estamos develando aquí mucho. Es el mismo hotel que la primera, dice, ya hemos vuelto. Sí. Te hacen un jungla de cristal aquí en un momento. El mismo. Sí. No, ¿cómo bueno, puede ser que me pase lo mismo otra vez? Y hacen el. Claro, juegan con lo mismo, como la Fletcher, que siempre pasa lo mismo. Siempre en todo hay muertes. Siempre que va al puerto. El Lee Fancio, pues no, son novelas. Son novelas. Y esta segunda parte no tiene casi humor. Es más seria y es a piñón. Un poquito más a piñón. Guay. Muy bien. Es seria y es a piñón y no tiene nada que ver con la otra. Está muy bien porque es otro rollo. Qué bien. Es otro rollo, los personas. Es muy chula. Está muy bien. Si te gusta el rollito. El rollete. Muy guay. Muy guay, tío. Ya está. Ya está, ¿no? Casi 7 horas, casi de entre 2 horas y pico. Yo he visto una, imagínate. Pero mira, bien. No,
Es que los thrillers japoneses así, de Life Action y cosas, tenía algunos pendientes y me gustan, los disfruto. Y digo, pues me voy a poner. Pues yo he visto una que precisamente, y ahora nos vamos al chat, pero la voy a decir yo la mía, que precisamente me recomendaste tú, que es Loop La Peta. Loop La Peta, ojo. Loop La Peta. Esta me la recomendaste tú en un cuón, ¿no? O que querías verla, una de dos, si no la recomendaste. No, ¿no fue Joana? No sé, a lo mejor sí. ¿Puede ser Joana? No, no, pues no. Yo creo que es Joana, ¿eh? O Joana, confío. Yo juro que Joana. Yo sé que se recomendó en el cuón, con lo cual te lo pongo a ti, pero igual fue Joana. Loop La Peta. Está en Netflix. Loop La Peta es una película de India, que está bastante amena, con aquí tenemos la pareja de oro durante la intro, que está hecha con animación, ojo, cuidado, vemos cómo esta muchacha era deportista de élite, tiene ahí una vieja accidente, en su depresión conoce a este muchacho, se enamoran y son más felices que todo. Pero claro, el chaval un poco vicioso, se fuma sus buenos canecos y tal, y pues la otra, pues como que deja el intentar recuperarse y volver a ser deportista de élite, se tira un poquito ahí a la mandanga, pero como circunstancia, ¿no? Como mensaje subliminal de no a las drogas. Sí. Porque esta es de esas que al final ves los mensajes a los kilómetros, ¿sabes? Dices, sí, el mensaje no está escondido, que todo el mundo que vea la película sepa cuál es el mensaje, de los varios que tiene. Y el de la droga es uno ahí colateral, circunstancia. Y pues bueno, hay un momento que está esta muchacha aquí delante del espejo, le llama al otro, madre mía, nena, que Joana dice que no fue ella. Yo qué sé, yo juraré que fuiste tú, Mike. Pero yo qué sé, si no la has visto, entonces igual era que querías verla. Yo qué sé. Puede ser, ¿eh? Igual se quedó en, yo quiero ver esta, que tiene buena pinta, no lo sé. Sea como fuere. Pues está esta muchacha aquí haciéndose un test de embarazo, ojo cuidado con el tema, y así de primera, y la llama al marido, estamos jodidos, ¿qué ha pasado? Y te cuentan un flashback con toda la historia, y va a base de flashback y de ir hilando la historia así como en trocetes, ¿no? Y entonces pues está muy guay, una dirección muy, muy de nuevo cine chino, ¿no? Con música hip hop y con tal, y luego hay un momento que se podrán imaginar viendo aquí un reloj de arena llamándose Loop, La Peta, que hay ciclo, no creo que les desvele nada diciendo hay ciclo, hay Día de la Marmota, y quizá ahí es cuando ya empieza más chulo, porque toda esa primera parte a mí me resultó un pelín cansina, porque empieza a desarrollarse y dice, hostia, qué curioso, pero es lo típico que le pasa a veces a las películas indias, y que luego en Show comentaré también un poco, porque también le pasa a veces a las coreanas, es que alargan demasiado según qué plano y según qué cosas para dejar claro lo que quieren decir. Mm. ¿No? Y aquí, si la tía a lo mejor está huyendo, y lo típico de pasa un coche y casi la atropella, vale, uno vale, pero seis quizás es demasiado. Si casi la atropellan seis coches para dejar claro, así en cámara lenta, para dejar claro que la tía va con prisa, pues quizás demasiado eso. Entonces, bueno, que al principio me está diciendo, bueno, igual abusan un poco de algún recurso. Pero no, luego ya cuando empiezan ahí los giritos y las cosas y el chascarrillo y las es muy tonta, ¿eh? Tiene un humor bastante tonto en algún momento, no en toda la película, pero hay unos personajes que quieren robar la joyería. Bueno, es que eso es muy lo que es Locati, es Locati, y bueno, está mena. Ya les digo, es una de estas que el guión está ahí y que el mensaje se ve venir a los kilómetros, ¿sabes? De estas de giro en el tiempo que cuando se acaba dices, vale, el mensaje me lo has dejado clarísimo. Clarísimo. Pero que son amenas de ver, y si tienes ganas de un poco de comedia, pues está amena. Tienes yo ganas de algo así gracioso y bueno, está bien. Y hace esta mujer un papel bastante guapo. Este está totalmente... Bueno, aquí está, ¿ves? Llamándole como diciendo, estamos jodidos. Estamos jodidos. Aquí le está llamando diciendo, estamos jodidos, hija. Que están los dineros, es que estamos jodidos porque iba a recoger yo un paquetico de alguien y al final me lo han robado. Se ve, esto es rápido. Pero que está
está bien, la tienen en Netflix. Si quieren verla, está bien. Y luego vi otra, aunque esta no es asiática, pero como he visto poco, pues os cuento. Que es típico fondo de catálogo de cine de thriller de acción. De esa. Cop Shop. Ah, mira, esta la quiero ver yo. Coso. Fondo de catálogo, no saben que no va a ser la superproducción de 200 millones, pero aquí tienen a Frank Grillo, tienen a lo gordo y Juego de Asesino en castellano. Llega, está Frank Grillo, Frank Grillo era este, que no me equivoqué yo y les cambié el nombre. Está Frank Grillo por ahí huyendo con su coche, con un estilo muy de las trías de los 70 y así musicalmente muy guay y tal. Y llega, pues, abandona el coche que está tiroteado, va corriendo, y hay un momento que llega, ve una policía, hace ¡bim! ¡Puñetazo! está la policía y hay como una reyerta en un casino ahí en plan Las Vegas, y llega el otro y ¡bim! ¡Puñetazo! A la policía, que es la muchacha esta negra que hay aquí, que tiene un papel guapo. Esta salía en... Esta es que no me acuerdo el nombre, pero esta sale en Wakanda, me refiero. Esta salía en... ¡Ay! Es la Toby Haas es el tipo, ¿no? A ver, espérate, te voy a encontrar el nombre. No lo veo tan pequeñito. Vanita. Dios, espérate, es que no. Se me ha ido, porque estoy buscando sobre la marcha. Porque sí salía en la de... O era en As o en alguna de estas, tío. Que bueno, que la chava las conocía. ¿Vale? Mira, espérate, perdónenme, que todas las cosas del directo que yo me obsesiono ahora con saber aquí. Ahí la tienen. Alexis Lauder, que no me salía aquí el nombre. Alexis Lauder. No sé si le suena, ya que hemos estado hablando de Wakanda Forever, de esta mujer sale en la primera de Black Panther, si no me equivoco. Si no me equivoco, o estoy equivocado. Pantera Negra, Black Panther. Esta era la creo que era la jefa esta de los guardianes de Wakanda, ¿no? Que las defensas, y salía la otra allí. Sí. Pues gran papel, de Alexis Lauder. Esta película a mí me ha gustado. Casi más que el Gerard Butler, que eso ya sabes por dónde va a ir, y Frank Grillo. O sea, Frank Grillo y Gerard Butler sabes por dónde van a ir. O sea... Sí. Los ve y dice, yo sé por dónde vas a ir, me vale lo que hagáis, me vale. Y Alexis Lauder, muy, muy bien. Entonces, pues eso, que le pega el puñetazo y entonces cuando se levanta la otra, pega un tiro ahí al aire y me cago en la puta, qué puñetazo me has pegado tú. Y el otro levanta la mano y dice, deténme, ¿qué soy yo? Se lo llevan a la comisaría, gran comisaría, donde hay aquí pues casi todo esto de aquí, un elenco de variopinto de policía ahí en la comisaría. Una comisaría moderna, no la típica comisaría así como setentera de medio del desierto. Una comisaría normal, grande, moderna. Está bien. Y lo meten ahí en el este. Y entonces pues dices, mal está que te has dejado de tener. Estamos aquí oliéndonos la tostada. Hasta que hace acto de presencia Gerard Butler haciéndose pasar por borracho. Y bueno, y ya pues acaba en la celda de al lado del Frank Grillo. Y ya a partir de ahí, pues ya pueden ustedes verlo. Una cosa amena. Yo, para echar un rato, estupendísima. Perfecto, ¿no? A mí me vale. Y eso he visto yo, Mike. Esas dos. Y la del Quo. Fantástico. Un momento. Cop Shop. Muy bien. Esta la tenía pendiente yo de Cop Shop. Recomiéndeme películas de estilo Cop Shop. Recomienden porque a mí me vale todo. me vale todo. Vamos a ir pinchando aquí que tenemos, cómo no, tenemos a gente comentándonos que han visto nuestras amigas, nuestros amigos. Bueno, Joana, cuando se va a Hong Kong, se va siempre a la cosa buena, que es Running Out of Time. Running Out of Time es gran película. Sí, Jonito. Jonito. Jonito y Andy Lau de disfrazado de señora. Ahí donde voy, ¿te acuerdas? El cartel, para que lo vean ustedes, el cartel, para que vean ustedes aquí a la pareja. La al de los grititos. a grititos Chinguán, a los Chinguán y a el grande entre los grandes. Ahí va, que pincha aquí sin cargar.
Y hablando de Tron, Andy Lau, que ya aquí cuando ven películas de estas, que ya son, han pasado 20 años, ya dicen, Andy Lau, parece que no envejece, pero sí envejece. Sí, sí, aquí sí, ya sí, le veis y dice, aquí sí estaba más joven. Aquí sí estaba joven. Estaba, míralo, estaba jovencito, Andy Lau. Pero bueno, siempre bien. O sea, Andy Lau siempre correcto. La campana de la muerte 2, nada menos. Death Bell 2. Esta es coreana. Coreana, de terror. Hostia, Kagemusha. Nada menos, Kagemusha. Tenemos un día que venir que ver alguna de samuráis clásicas, de esas bestias clásicas. Kagemusha, yo soy terriblemente fan. Porque tiene, que hay un momento que se le va la olla y hay sus cosas de color, sus obsesiones y todas sus cosas y está guau. Y este era Tatsuya Nakadai o me estoy equivocando yo. Tatsuya Nakadai, no me equivoco. Que también salía en Run. Y a veces se me va la olla. Y esta fue. Por eso que me gusta mucho. A veces me enrollo, es que estos tipos de escenas de combate y de tal, están guapísimas. Y el uso que hacía del color... Del color, de los colores. ¿Sabes? Hacía un uso súper curioso que siempre le recomiendo cuando pasan este tipo de cosas, una película que es The River Fuefuki, el río Fuefuki, Fuefukigawa. Fuefukigawa. Que bueno, va a salir el río Fuefuki que existe de verdad en Japón, claro. River Fuefuki. ¿Vale? Aquí está. Que es de Keisuke Kinoshita, uno de los grandes directores de la historia del cine japonés. Y aunque es en blanco y negro, es una película en blanco y negro sobre... Viven aquí los estados del río y pasan los samuráis y batallas y tal. Digamos que... cogía y el color, o sea, era en blanco y negro grabado, pero entonces hacía retazos de color, que eran retazos de color que pintaban directamente sobre el negativo. A lo mejor cogían en cierto momento de una batalla y le ponían así rajo en rojo encima de la imagen. Entonces tú estabas viendo la película con un pintorrón en rojo encima. O cogían el cielo y le daban un rasgo de azul y un rasgo de verde. Entonces, aunque eran blanco y negro, de vez en cuando metían así chas. Como muy expresionista, ¿no? Como muy... O impresionista. No, perdón, no sé de arte. Y, discúlpenme. Y es una película que, aparte de ser una cinta de samurái que me gusta mucho, digamos que le daba un toque visual muy curioso, que siempre me ha gustado mucho. El río Fuefuki. Esta no la he visto yo. Que no usa el color como Kurosawa en Kagemusha, pero... que siempre me trae a la cabeza esos experimentos, estas del 60, ojo, esos experimentos visuales y estas cosas que a veces se hacen en el cine y que quedan muy chulos, ¿no? Pues Fabricate City, qué bien, nos gusta Fabricate City, sí, ciencia ficción, sí, chula, sí. ¿Vale? Muy chula. Toilet India, madre mía. Con el Akshay Kumar. Y yo no la he visto, ¿tú sí la has visto? Ah, sí, sí, esta la que recomendaste tú el otro día. Qué leche, cuando he visto el cartel es cuando he caído, ¿no? Sí, hizo varias, tiene varias pelis así de temas sociales, de lavabo, sí. Luego tiene una sobre las compresas también, sobre... Sí, tiene... Akshay, yo sé, ya saben ustedes que yo, Akshay siempre. Akshay es un grande. Yo soy muy fan. Y cuanto menos puntuaciones tienen sus películas, más me gustan. Más te gustan, ¿no? Para verlo. Hablando de... Pues, cuanto menos puntos tienen las películas de Akshay Kumar, más me gustan. ¿Por qué? Porque son sus acciones más locos. Los acciones locati son los que luego tiende la gente a... Es que... Se le va un poco la olla y digo, bien. Bien, es lo que quiero. Es lo que quiero. Y Johan ha visto también como lo pronuncian los coreanos. Es su, Taishu. Recomendaciones Taishu. Raras. Recomendaciones raras. Está chula. Son películas menos conocidas que, por cierto, yo creo que no han sacado ni en Blu-ray. La película
No. Son de esas que ahí sabes que es rara cuando intentas ver si, en este caso, que no tenemos distribución, intentamos buscar ripeo, intentando buscar, porque si no, no podemos verla, y ves que se quedó en DVD. Y dices, sí, estas son las que hay que recuperar, porque dentro de 5 años ya no las ves. Hay películas de la Shaw Brothers que estaban en su día en el Emule y en varios sitios, y hoy ya no están en la red. Búscalas si quieres, la gente las tendrá, pero que en la red no están. Y el cine se pierde, como todo en la vida. Sí, sí, sí. Se pierde el cine. Entonces, pues está bien, recuperar cositas, ¿no? Tenemos aquí a Muga. Madre mía, la voz de hombre. ¿Ha visto Sin Ultraman? Sin Ultraman. Yo debería volver a verla, para opinar, ¿no? Porque, digo yo. Llevo 2 semanas que no he escrito ni de Sitges. Yo qué sé cuándo voy a escribir yo algo. Bueno, yo tampoco he escrito nada, ¿eh? O sea, los líos, los líos. Los líos. Final. Pues sí, Ultraman, ya dije yo, la sensación que tenía de efectos clásicos y de tal, y bueno, pues ya está. Cada uno que opine. Always. A ver si es el Always que yo pienso, porque, bueno, la 1, entiendo, ¿no? Es que llegaron a sacar un Always 2. Ojo, cuidado. ¿Sabes? No, la tengo localizada esta. Hay aquí un Always Sunset, es decir, de 2012. Está el Always original de 2005. ¿Sabes? La de. Y luego hay una de 2012. Que es como Always Sunset, es decir, Street 64. Se llama. ¿Vale? Vamos a pinchar. Está la de Always, muy conocida. ¿Vale? Del Takashi Yamazaki. Esta no estuvo en los Oscars o algo así, o fue para los Oscars, seguramente. ¿Vale? Que es conocida, bastante famosa. Y luego salió un Always 2, que era esta. Esta yo igual se quedó en Japón. Y luego hay un Always de 2012. Es que hay varios. Yo creo que aquí conocimos en su día esta. Conocimos en su día de 2005, que fue la que famosa, la que saltó internacionalmente. Y yo no sé si después no. Las otras han quedado ahí. Es lo que tienen, ¿no? Puede ser, ¿eh? Al final. Míralo aquí, qué bonito. Yo creo que la vi. Yo juraría que la vi. Yo no. No la he visto, no. Yo juraría que la vi, pero con la cabeza que tengo, si la vi en 2005 o 2006, que fue cuando salió, pues olvídate. No la he visto. No la he visto. Luego a lo mejor empiezo a verla y me viene, pero si no, no. Vale, pues Muga confirma que vio la primera, 2005, la famosa. Pues ya que sepas que hay una de 2012, Muga. así ya vas pillando ritmo, vas pillando ritmillo. Ay, Dios mío. Y vio Violence Action, me gusta el nombre. Esta estuve a punto de verla, pero la imagen era más rollo televisiva y dije... Más rollo... Uy, tía, pero esto tiene pinta... Sí. Ay, ¿sabes qué? Esto es que es manga, claro. Es un live action. Pon, esa, pon 2012, 2022, que es de este año. Ahí está. Este cartel, sí, el de arriba también. Ahí sale mucho el manga, pero salen los otros, que son casi iguales. Tiene buena acción. Tiene buena acción, pero la imagen era. Y quería algo más serio, ¿sabes? Algo más fino. Estuve revisando los thrillers de acción japoneses, y esta la tenía pendiente. Si es que a veces la acaba, que no tiene por qué influir. No, no, tanto, no, no, no. A veces pues no tenemos ganas. Pero que es un producto. No te apetece. Pero que es un producto más live action, más así, no más sé. Más pequeñito, ¿no? Más televisivo, más como definición de más pequeñito, un poquito más de presupuesto, más ajustado. Que la veré en breve, seguramente la veré esta semana. La de Baby Killer, sí que quiero verla. La tengo pendiente. ¿Esa es la que recomendaste de las dos chavalas? Sí, Baby Killer. Madre mía. Japón. Japan. Madre mía. Sale asesino de niños en Japón. Espérate que quite esto. 2021, creo. Baby Killer Movie. Pon movie. Ya, tío. Fotos de asesinos de niños japoneses. Muy chungo, muy chungo. Tío, Baby Killer. Baby Warkyure.
Claro, es que sean aquí asesinos de niños. Hay que estar enfermo. Junto. No, si pongo películas, pero... A ver, si es que se me ha ido bien el nombre. Turbulencia. No, no, si se llama Baby Killer. Baby Killer. No, era Baby War Killer o algo así era. No, 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 no. Sí, porque sí. Warquieru. Warquieru. No. No sé. Que te salgan aquí los... Bueno, ha salido... Hay foto de asesino, pero ha salido el cartel. Ahí está. El otro día lo encontramos del tirón. Yo no sé qué ha pasado. Hay foto de asesino ahí alrededor, pero ha salido el cartel. Yo qué sé, tío. Sí, yo creo que se llama Baby aquí, Killer. Warquieri. Warquieri. ¿Sí? Warquieri. Y qué truculencia, Warcure. Y hoy sigue saliendo aquí cosas. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Esa es la se puede encontrar. Pues esta precisamente estaba yo diciendo, hostia, Mike me recomendó una y tenía yo ganas de verla y no me acordaba el nombre. Pues mira. Y ya que está. Y otra. Cartel. Yo guardo los carteles y así no se me olvida. Guardar hay una cartel. Que. Tengo ganas de ver también la que está basada, que ponen, está basada en una serie coreana que a su vez es un remake y una precuela de, bueno, es una puñetera locura. Se llama The Signal. Me suena a mí. The Signal Japanese Movie. Que si no nos va a salir aquí señales de extraterrestres, o vete tú a saber, tú, invocamos aquí a Satán por Google. Ay, The Signal. Hay tiros y hay explosiones. Bien. Yo he visto el tráiler y es perfecto. Signal the Movie. O sea, imagínate. ¿Cómo será que se llama Signal the Movie? ¿Esta? ¿2021? Sí, esa. Signal the Movie. The Signal debe ser la serie, ¿no? Que dices tú que... Sí, pero por lo que leí, es un... No sé si es un remake de una serie coreana, que la coreana a su vez es un no sé qué de... Bueno... Lo único eso es que sea precuela o no, no se pongan muy cansinos con que conozcan la serie antes. Eso es el miedo, pero es bueno, es que el tráiler mola tanto, tiene tanta acción y me gusta lo que veo, que digo, bueno, si te hacen un pequeño flashback al principio para que me entere más o menos, ya me da igual. Hombre, y si es precuela, pues no tienen ni que hacer flashback. Yo que sí. No sé. Bueno, muy bien, tío. Ay, ¿cuántas cosas? Gris dice que películas asiáticas solo ha visto Fabric City, que nos gusta a mí mucho. Perfecto, comentarnos en un asiático, que tampoco nos pasa nada. No, pues ya, es que Joana decía que Luz Lapeta no fue ella. Pues yo que sé, alguien sería. Mar ha dicho hola antes y creo que ni lo he pinchado. Perdóname, Mar. Está aquí nuestra Mar querida. Y dice que vio Beyond Infinity 2 Minutes. Gran película, por Dios. Sí. Muy bien, Muy bien. Muy bien. La verdad es que... Es... Pinchar el cartel. Está en España, está en plataformas, ¿no? Sí. Han puesto, está por Filmin y por sitio. Tiene una película... Sorprendente. Que tiene un gran elenco de personajes secundarios, me refiero, grande, de que están muy bien, son muy graciosos, cada uno muy marcado. Está muy bien. Hola. Con la tele. Quiero ver una que hicieron en el 2005, que creo que no sé si era el guionista o algo, que es la de Summer Time Machine, que es del 2005. Que no sé, o sea, el director, Summer Time Machine Blues. Está la bella en su día. La Summer Time Machine Blues. Esta quiero verla. Me parece que es del guionista. Está la vi yo en su día. No me preguntes de qué. No vale. Me preguntes, Mike. Pero que la vi porque estos que... Es que se meten a un equipo de estos del instituto. Es de estos de instituto veraniego. Pero lo que le pasa, yo creo que leí, es que se les fastidia el mando del aire acondicionado y no sé hacen una máquina del tiempo para intentar, no sé, arreglarlo. Bueno, una locura, muy gracioso. El club de verano, es como de, están en el instituto, en el club de verano, allí se le ha roto el mando y están aquí con el chun chun y la lian parda.
yo la vi en su día, claro que la vi. Summertime Machine Plus. Y de hecho, mi recuerdo es gracioso. Un día la vemos. Mike, un día la vemos, si quieres. Ah, vale, me parece bien. Sí, si tienes ganas de verla, un día le metemos mano. Sí. ¿Será por película? Y mira, una japonesa así, con su historia. Ahora en invierno apetece películas de verano. Claro. Claro, ahí de calorcico. A lo que no recuerdo es, sí, pues claro, es que yo he cambiado mucho, pero claro que la vi. Esta estaba en el club de fotografía, creo que estaba. Y está la he visto seguro. Ahora, que me acuerde, es otra cosa. Summertime Matching Blues. Esa es, Summertime Matching Blues. Más cosas. Ruin of Time es genial. La 2 no tanto. Buenas tardes. Lico ha llegado imponiendo ley, imponiendo orden. Imponiendo aquí. Ley. Ley no, orden, ha dicho. Ley orden. Orden, ha dicho. Orden. La primera mejor, la segunda un poquito peor. Joana, la escena de la pesadilla fabulosa, pero los caballos al final no me gustó nada. Hostia, ¿de qué estamos hablando antes? Una escena de pesadilla y caballos. No será Kagebusha. Kagemusha, exacto. Eso. Yo es que esta la vi en su día, pero no me acuerdo. Yo de Kurosawa, la gorda de Samurai la he visto prácticamente toda. Pero bueno, claro, porque Eva, cuando empecé con... Bueno, empecé hace ya 20 años, cuando empecé a salir con Eva. Claro, bueno, ella, las bodas de oro ya, nene. Ya ves, vamos. La boda de plata, no son la boda de plata a los 25 años. Yo la de plata, sé, por lo menos, sí. No habéis... Allá había boda antes o después, pues desde que os conocisteis, bodas de plata. Bueno, nos, vamos que, nos comemos un gofre luego, para celebrarlo. Que ella estudiaba cine y tal, y yo era pues lo que era. Yo era así, callejero, tipo Kraus, ¿sabes? Tipo Kraus. Callejero. Así, no sin barba, guapetón. Imagínate, yo antes llevaba la corbata ahí. Sí, ¿no? No. Y me dijo, ven que, me acuerdo, ven que te siéntate aquí, que te voy a poner... Te voy a poner pelis aquí subtituladas y cosas y tal. Y ella pues me hizo... Vi mucho de Kurosawa y de cosas que... Bueno, con la cosa en buena. Su día. Cosas más que... Bueno, entré, que claro. Que Kurosawa se conocía más, se conocía mucho en Occidente. Sí. O va dando saltillos a otras cosas. Pero empezar por Kurosawa siempre está bien. Sobre todo si quieres en películas de samurái y tal. Pues siempre está bien. Yo es que entre 2002, aunque yo he visto de todo siempre, pero digamos que entre 2002 y 2012 yo básicamente veía cine de samurái, cine de yakuza anterior a 1980 y película de la Saw Brothers. Por eso tú me recomiendas 200.000 millones de películas coreanas y no he visto ninguna, muchacho. Bueno, que sí, a Vista Suisla y la veíamos, de Soma Bueno, Go, sí, de, tal. Claro, que, más. Que yo he visto de todo, pero que yo básicamente yo era feliz, ¿no? Siguiendo la película que se estrenaba hoy o que tenías que ver durante el año, no sé qué. Yo veía mis películas de Samurai Viejuna, la saga de Zato Ichi, ya mis tres Samurai fuera de la ley. Yo veía mis cosas y era muy feliz. Una vez lo dije en el cuerno, una vez que estaba rayado, ¿no? Yo era más feliz viendo mis cosas raras. Pero yo viendo So, porque luego cuando hablemos he hecho una información, he hecho un poco de recerca de ese año 2006, que hay muchas pelis que me gustan, dejando a un lado 2007, de las... Creo que llegó a estrenarse en 2007, pero bueno, da igual. El año de producción, lo he buscado más o menos en eso, en producción 2006. Y me he dado cuenta que sí, que vivimos en buscando, esperando a ver cuándo hacen esta o cuándo este director nueva, hace. ¿No? Me he dado cuenta que volviendo a ver esta peli, la he disfrutado más, he visto que había pelis que me gustaría volver a ver, otras que no conocía que estaban. O sea que hay veces que nos dejamos llevar por los estrenos últimos y hay muchos años que no has podido ver todas las pelis, es imposible, ¿no? Claro. Entonces, yo me siento ahora y me pongo a abrir plataforma a ver qué hay, a ver qué quiero ver. Claro, ahí está. Cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Yakuza clásico, que tú has visto mucho, pero yo no tanto. Y bueno, con
ir a buscar y demás y ver cualquiera, ya estoy haciendo cosas nuevas, aunque son viejas, no sé si me entiendo. De decir, mira, pues voy a ver esta, en plan, que la portada me mola o el director me la veo, y también estoy descubriendo cosas nuevas y ganando un poco ese rollito de cine, porque como tú estuviste viendo cine japonés esa época, pues ahora descubres cine coreano, porque yo te lo recomiendo, o viceversa. Pero sí que entramos, sí que es un rollo, porque se entra en eso, en buscar en plataformas, a ver qué sale, a ver qué no sé qué. Es un rollo, porque ahora estás aquí, no es como antes, ¿no? Tú antes tenías que buscar las cosas, o te comprabas DVD y cosillas, y tenías cosillas al final en la estantería. Claro, ahora está muy más. O te tenías que ir al cine a buscar qué subtítulos había o no sé qué, porque había que bajarse las películas, porque no nos quedaba otra, no teníamos medio. Y buscabas lo que querías, que esa es la gran diferencia entre antes, cuando nos descargábamos películas, y ahora. Ahora hay mucho acceso legal, y yo estoy encantado de que el acceso esté y de que sea lo más legal posible y de tal. Pero ahora seguimos en la retórica de vemos lo que nos ponen. Claro. Y vamos a ver lo que nos han puesto, qué nos puede interesar dentro de lo que nos han puesto. Pero realmente no buscas lo que quieres. Dentro de lo que te ponen, eliges lo que te gusta. Pero no buscas lo que quieres realmente. No, hostia, vamos a descubrir el cine de no sé qué, vamos a tal. Entonces, pues, bueno, que es un concepto diferente y a veces pues más agotador. Y son, y por ejemplo, las películas que he comentado, no las vas a encontrar, las tres. Es muy difícil que se editen, o incluso... incluso hay algunas que me interesan que no están subtituladas en inglés. Sí. Si alguien no hace el esfuerzo de subtitularlas en inglés, esas películas, por mucho que me atraigan, o las veo en japonés, como me ha pasado con alguna del Takashi Miike, que las he visto por ver. Sí. Claro, entonces, si te encuentras que alguien ha hecho el esfuerzo de subtitularlas en inglés, pues a veces dejas las plataformas, que es un poquito lo legal, y vas a ver algo que realmente quieres ver. Claro, pero que yo quiero ver cine de Yakuza clásico, tengo que piratearlo, Dios mío, no queda otra. Ahí abajo hay un maletón así de gordo, lleno de DVD, con son todos DVD rip, con lo cual 5 o 6 películas, porque venga la policía si quiere, yo qué sé, ahí están. Claro. Ninguna de esas, que venga la policía si quiere, ninguna de las películas que hay en ese cajetón, está edita en España, ni se le espera. O sea, yo qué sé, pues ya está. Claro, el otro, buscando cine Yakuza, digo, hostia, quiero... Suerte, lo que tú comentas, suerte que lo tengo guardado en un HD. Pero digo, quiero ver Agitator otra vez. Agitator de Takashi. Está ahí, Agitator. Claro, que me gustaba mucho. Pero ahora... Está toda la saga de Godzilla en la montonera, está todo ahí. Claro, o la de Kikoku. Que es Yakuza Demon, creo, la del... Son pelis que depende de lo que tú que comentas, que depende de cómo te descuides, pasan los años y desaparecen de todos los lados. No la ves, busca V-Cinema de Takashi Miike, del antiguo. Es complicado. Claro. Y película de Asus Brothers también es complicado. Y suerte que es Miike. Sí. Pero es que... Por ejemplo, lo que hablábamos, es una película de hace 16 años, coreana, sí, que solo salió en DVD y casi ha desaparecido. Y que, entonces... el ripeo que hay, creo que se subió hace 12 años. Sí, sí, sí. El ripeo, que es el que no hemos descargado, y seguramente luego a lo mejor si se ha salido fuera de los sitios oscuros, del super parche en el ojo, en el parche en los dos ojos. Es súper pirateo. Parche en los dos ojos. Doble. Y allí creo que el ripeo era de hace 12 años. Y se ve bien, y es de un DVD bien ripeado y está guapísimo. Pero que 12 años. 12 años. Sí. Un día se cae esa página, se va al carajo y adiós. Y adiós. Esa película se pierde, claro. Se pierde. Entonces, claro. Muy complicado que la Shaw Brothers... la Shaw Brothers, todo el que le guste el cine clásico de Kung Fu conoce la Shaw Brothers. Hay muchas, cientos, miles de películas de Shaw Brothers perdidas, desaparecidas,
en la faz de la Tierra. No pérdidas consideradas pérdidas, porque me traje ahí, pero a lo mejor en un cajón, sin restaurar todavía, que la sacaron de vete tú a saber dónde, que estaban ahí guardados, me decía. Y hay películas en la red que yo, cuando me documenté para el libro de las Kung Fu Girls, de las Kung Fu Girls, yo quise, me vi 120 películas en un mes y medio. Y la mayoría era porque las tenía. Las tenía ya. Porque si no, no las encuentras, claro. Y la mayoría ya las había visto, pero porque pues me las volví a ver para estar así. Y hubo películas que quise ver fuera del Kung Fu, cine de la Shaw Brothers fuera del Kung Fu, que hay mucho y muy curioso y muy chulo. Y algunas, tío, ya no estaban en la red. No estaban. No, Lady claro. Professional no estaba en la red cuando yo la busqué, tío. Porque me compré unos DVDs piratones en Temple Street cuando fui a Hong Kong y dije, creo que estaban mis DVDs piratones sin subtítulos. Y efectivamente, estaban mis DVDs piratones. O sea, llegué a ver una película porque me la compré en Hong Kong en DVDs piratones. Es que ya dices... Ya está, que no está todo el cine en internet, ni no. Está todo. No, que no, que no, que no. Y hay que aprovechar e intentar ver lo que te gusta, como dices, porque nos morimos dentro de nada. Dentro de nada. Pues sí. Y estamos viendo fondo de catálogo y cosas que vemos ahí por está. Ver, porque somos cinéfilos, porque queremos también abrir nuestra mente, pero hay veces que dices que no quiero yo abrir la mente, quiero volver a verme 7 películas seguidas de Chen Peipei haciendo el mismo papel. Pues ya está. Pero. ¿Qué es lo que comentas? Pero haciendo un poco repaso a esos años de Corea, me he dado cuenta de decir, tengo que hacer, ordenar, porque yo tengo ahí, ordenar todo bien, mis discos duros, tengo un programa, quiero actualizarlo y quiero recuperar, porque con esta la he cogido de milagro, porque la tenía, porque si no, es muy difícil. Entonces quiero recuperar y hacer... empezar a conseguir películas que me interesan porque pueden desaparecer en cualquier momento. Claro, claro. Y ya es una cuestión que dicen, vale, no la editarán aquí nunca, no, estás pirateando, no Corea, pero bueno. Y la han sacado en plataforma en Corea, pues claro. Imagínate. O sea que... Que no. Pero eso, que al final, pues, la moraleja es vean lo que quieran. Sí. Ripen, si no se puede conseguir así ya está. Pero bueno, políticamente incorrecto, piraten si no pueden conseguir las cosas, si no están editadas en su país, si no pueden comprar de importación, si no está, claro, o sea, si no está. Pues se bajan las películas y ya está, y las ven y se dejan de titulares. Escribí el otro día un titular de estos de Clickbait de llega ver cómo ve el contenido de Netflix sin pagar nada ilegal. Y digo, no voy a entrar, pero eso es mentira. Sin pagar nada ilegal. Netflix Tube se llamaba. Netflix Tube, que han ripeado ahora el acceso a Netflix, que comparte tu cuenta con uno de China. Que... No me jodas, hombre. Yo vi ese titular y casi tiro el móvil de digo, ya me entró la garrotera. Mañanera. Que al fin, si es que es eso. Sí, yo la muchísima pelis de importación las tengo porque las he visto descargadas y luego cuando Cineasia las trae, claro, normalmente, claro. Es el acceso más fácil. Cuando Cineasia trae su catálogo, yo las pillo, como Nine Souls, como un montón de pelis. Luego las tengo para colección. Yo, mira, salió... Es que yo, no digo ya las películas de Shaw Brothers, pero película de la Nikatsu Action, o sea, cine de Yakuza del que hacía la Nikatsu, la productora Nikatsu en los 60, que eran de producción rápida, eran de pum, 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 era el Netflix de la época, una película cada 2 semanas, no los mismos actores, ¿no? Porque la Shaw Brothers sí era una película cada 2 semanas con los mismos actores, pero que eran películas de producciones más a pin pin, historia de Yakuza, siempre muy parecida, actioner con el Yoshi Shido y con todo eso. Digo, tú edítame eso en España, al menos yo te lo compro, yo solo, que no lo van a editar, claro. Pero que me refiero, si hubiera tenido acceso a esas películas, yo querría tener una colección de esas películas. Yo querría. O toda la exploitation de chicas, ¿no? La Scorpion,
la también, rica y hecho. Todo eso, un pack de, no, era rica, ¿no? La llamaba la. Bueno, es que hay muchas. Era bueno, rica, era la de sí. la Lady Scorpion, era Sasori. La Guild Boss, la Guild Boss a mí me gusta mucho. Guild Boss Guerrilla, bueno, Guild Boss, la saga Guild Boss, que Guerrilla creo que es la cuarta o la tercera. Sí, el 7 o así. La Queen Bee, ¿no? Era Queen Bee, la de Guild Boss, ¿no? Queen Bee. Te hacen un pack con las 7, 8 y eso está maravilloso. Claro, sé que, pero por eso te digo. Mira, por ejemplo, ¿qué hice yo cuando me trajo la Battle Without Honor and Humanity, el Satantano de importación, en Blu-ray, a 20 pavos cada? Que dije, falta la 1, le dije, falta la 1, le digo, si me conseguís, me aseguráis que yo tengo la 1. Os sí, compro las otras. Si la 1 no tiene esa saga y que porque es una inversión, ¿no? Porque es una inversión sí. que vale, que me voy a gastar pasta. Total, me dijeron sí. Y yo me gasté, pues eso, que son las primeras, son 5. Pues imagínate. Y luego, pues imagínate. Luego tienes esto. No Borders, No Limits. Nikatsu Action. ¿Sabes? Que hicieron un libro. Para una retrospectiva ¿de qué festival fue? No me acuerdo exactamente el festival. Cannes, no me acuerdo. Hicieron un libro del Cinema Classic Collection, como un libreto, un librillo gordo explicándote todo el tema de la Nikatsu, que se hizo una retrospectiva en su día en un festival que no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál era, y salió un DVD con 6 películas. Vamos, salieron un pack de 6 películas entre las que estaban esta con Joe Mofleta Sisido, y había 6 películas bien chulas, la de Take Aima de Police Van, que robaban una furgoneta policía para robar un coche blindado, y eran peliculacas de estas de acción que era una locura, tío. Pues ese pack, si hubiera podido yo caer en mis manos, hubiera caído. Como no pudo, pues no pudo. ¿Qué voy a hacer? Pues no pudo. En fin, pues cosas que ya me ha dado ganas de ver películas de Sisido. ¿Sabes qué película era esa? A Colt is my passport. Un Colt es mi pasaporte. Atiende. Oh, tremendo título. Un Colt es mi pasaporte. A Colt is my passport. Es la foto de este y del otro, que siempre se me olvida el nombre. Lo voy a mirar en un momento. Siempre se me olvida el nombre, pero que si te fijas tenía como unas facciones más europeas, bueno, menos asiáticas. Y era porque creo que tenía la... Que era como mestizo. Yo no sé si tengo... No sé si tengo aquí la versión de... El Jerry Fugio. Mira, te lo pincho aquí. Era el A Colt is my passport. Aquí lo tienes. A Colt is my passport. Este es Jerry Fugio. Tiene unas facciones que no son tan asiáticas porque... Creo que era de padre estadounidense o... Sí, era mezcla, ¿no? ¿Sí? Y luego yo Sisido, tío, yo Mofleta Sisido, el grande entre los grandes del cine de acción de la Nikatsu, que se operó los mofletes. Tenían como si tuvieras dos bolas de háster aquí metidas en los mofletes. Sí. Así como dos mofletetes. Sí, y fue operación. Se operó los mofletes para tenerlos más abultados pues cuando empezó su carrera. Que yo no sé si alguien se lo recomendó o lo medio obligaron o él quiso, pero para tener los mofletes y tener una cara un poco más así mofletuda, pero que se le quedó que parecía que se había metido aquí dos bolitas de algodón. No. A Colin My Passport. Y luego tengo, espérate, ¿qué era? Aquí en Movie, por ejemplo, esto es Movie. Movie. Para que no lo sabe, es una de tantas bases de datos de cine que hay en internet. ¿Vale? Se me ha abierto una pestaña nueva. La pincho yo aquí ahora mismo. Movie. Y aquí, por ejemplo, tienen una pequeña selección de cine de la Nikatsu, ¿no? Porque Movie hace de vez en cuando la gente crea. Mike Both creó aquí esta colección. Y aquí tienen un montón de películas, entre ellas Yakuza Paper. ¿Y esto qué es? Graveyard, Snowblood. Es verdad que no todas son Nikatsu Action, pero bueno. Yeah. Movie es una base de datos. Una base de datos, se llama movie.com,
Y tú, como usuario, puedes hacer listas y cosas. Y este hombre eso está bien. Está bien. ¿Vale? El pack que le he dicho yo de seis películas. El pack que le he dicho yo de seis películas tiene a Colin May Papo, Rusty Knife, Take Aim at the Police Band, Cruel Gun History, creo que también. O sea, creo que las primeras son casi el pack. Las primeras, sí. El pack este, ¿sabes? Ay, mira, tenemos Tokyo Drifter. Aquí hay, bueno, Canto Wanderer, que esto es... Estaba Tokyo Drifter, aquí, ¿no? Que la vimos Tokyo aquí, Drifter. Tokyo Nagaremono, Canto Wanderer. No, este es el Ultra, ¿no? Pero que Tokyo Drifter, Female Scorpion... Yo no hubiera... Mi lista sería diferente, porque Bloodthirst Killer es otra súper curiosa también, ¿no? Con el grupo de asesinas ahí vestidas de cuero negro. Y el otro ahí huyendo a la chavala. Massacre Gang, otra chulísima. De estas que he visto un montón. Yo me pongo a mirar cuántas he visto de estas. Y he visto un puñado. Montonazo. He visto un montón. No todas, me faltan algunas. Amman Vanisher. Esta creo que estaba también en el pack. Amman Vanisher. Estaba buscando la de Battle Without Honor, pero no está por aquí cerca. Por eso digo que esto es un mundo que yo, mira, viendo esto, ya me pica, y si me pica es que me leo otra vez y ya me tiro otro añico y me tiro sin salir. Sin salir. Me pico. Hay tanto cine. No puedo. Es superior a mi fuerza. Vamos a pinchar. Dios mío, una hora y media, vamos. No hay mucho de lo que hablar hoy. Estamos aquí medio malos, tranquilos. Los moquillos. Tenemos que reírnos. ¿Dónde me he quedado yo? Bueno, que eso, que Muga tenía que ver de Always. Vio la primera y tenía pendiente la dos. Y Mark comentaba que eran tres. Y bueno, al menos tres he encontrado yo. ¿Vale? Gris se vio Signal. Se vio la serie coreana. Y dice que le encantó. Que se apunta a la película de Signal de Movie. ¿Vale? Y Johanna, como no, también la ha visto. La buena cuya de serie. Que le gusta muy bien. Pero está japonesa la peli. Sí. Es como cuando, por ejemplo, los coreanos hicieron The Ring Virus. The Ring Virus es una serie basada en el libro de Ring de Koji. Koji. Se me ha ido el apellido. Se me ha ido. El libro original en el que se basa la historia de Ring. Y The Ring Virus, de hecho, era la adaptación más fiel al libro. Sí. ¿Sabes? Porque el libro no es de fantasma. El libro va por otro lado. Y la película de Nakata se adaptó mucho. Se cogió la base y se adaptó mucho. Lo de la cinta también, eso creo que lo escucho en un bar o algo así, una leyenda urbana. Sí. Pero que en esta también había también cinta. Pero digamos que la explicación no era tan esotérica. Pero había también como poderes psíquicos. El libro está muy bien. Yo me lo compré, se editó en España, de hecho, y me lo compré. Que debe estar por aquí arriba. Porque yo hace muchos años que no me fijo si lo tengo. Igual lo he perdido. Porque yo sé que se lo dejé a gente. Y yo hace muchos años que no me lo he cruzado en la estantería. Miedo me da. Miedo me da. El libro haya desaparecido ya en el espacio y en el tiempo. Como buen investigador. Yo no sé si la tengo en importación. No sé. ¿El qué? Puede ser. ¿De Ring Virus? Claro. Sí. Era miniserie, seis capítulos, puede ser. Una serie. No, Ringu Zero creo que tengo. Ringu Zero puede ser, sí. Sí. Bueno. Pues eso, que me refiero que en ese caso era eso, un libro, un mito cinematográfico japonés, un libro original japonés, y la serie que intentaba adaptar de forma más fiel el libro era coreana. Incluso se hizo una serie japonesa antes de todo también. Algo salió. Sí. Es que el libro fue un bestseller. Fue una cosa exagerada. Koji Suzuki. Me ha venido al final. No lo he mirado. Me ha venido. Koji Suzuki, el autor de The Ring. Y también de Dark Water. Dark Water también es un libro de Koji Suzuki. Y aunque no se lo crean,
siguió escribiendo The Ring 2 y cosas. Y la mayoría de películas de estas locas que salen, ¿no?, como muchas Sadako y como que se le va la olla, parece ser que son cosas de Kojisuke. Que ahí se le fue la olla del todo. Que empezó a escribir, se le fue la olla, y cuando ves las películas dices, oye, ¿habéis, ha perdido la esencia de The Ring original? No, parece ser que el canon es ese. O sea, que se vino arriba al señor y dijo, vais a flipar. Se vino arriba y los libros posteriores de The Ring ya se le iba un poco de madre, y que las adaptaciones, cuando se van un poco hacia la locurota, parece ser que están basadas en algo. Al menos en algo. Ay, ¿dónde me he quedado? Muga dice que Summertime tiene buen recuerdo de ella, aunque no recuerdo de qué va. Me pasa lo mismo. Bueno, ya explica un poco de qué iba, pero que, bueno, aunque sea en la base, ¿no? Se le rompe el este, pero que está como un club universitario. Es como Waterboys, a lo mejor no recuerdas todo el desarrollo de la película, pero recuerdas. Qué graciosa. Si te gustó o no te gustó. Yo tengo buenos recuerdos también de Summertime Machine Blues. En su día sí la vimos un poco todo en el cine y pues comentamos pues las películas esas que se ven. Joana, sí, esta semana vi una coreana sin subtítulos. Me gana... ya se me está atascando la nariz, perdón. Sí. Me gana más la curiosidad y con artículos sobre la historia algo entiendo. Alguna vez vi una de Gong Yu, con subtítulos en turco. Pues eso es mejor verla sin subtítulos, así no te tapa la... Claro. La pantalla, tío. Yo he visto hongkonesa de artes marciales sin subtítulos bastante. Te lees el plot summary, como son todas de venganza, y yo voy a ver las artes marciales y cómo son los acabados y tal. Y taiwanesas más todavía, porque allí el cine de Taiwán sí que se está perdiendo bastante más rápido que el cine de Hong Kong. So la encontré su vez en inglés y únicamente en un sitio, y leí artículos sobre lo poco conocida que es, efectivamente. Gris, creo que mi inglés mejoró por todo el contenido que veo su vez en inglés, si no hay más opción. Efectivamente. Yo llegué a ver en su día, cuando me piqué a la Blaxploitation, ¿saben ustedes lo que es la Blaxploitation? Tú sí lo sabes, ¿no, Mike? Las películas de negro de los 70, la Blaxploitation. Y tuvo... De hecho, tenemos un artículo... Hostia, tengo que recuperar ese artículo. Hay un artículo publicado por ahí en Asiateca que lo traduje de una revista de añeja de cómo influenció el cine de Kung Fu en la Blaxploitation. Porque si se fijan, sí. El cine de negratas de... Con cariño. Cine de negratas de los 70 era o muy de más cercar con la música, muy sí. Cine de barrio... O tenía un punto de Kung Fu de artes marciales súper curioso. Sí. Y que tiene su sentido. Y empecé a verme películas del Gene Kelly. Gene Kelly, para que no lo sabe, el negro sale en Juego con la Muerte, de Bruce Lee. Que sale ahí el negrata ahí al tono, que Gene Kelly era jugador de baloncesto, creo que era. Bueno, casi. Que era muy alto. Y hizo una película que se llamaba Dragón. Que era como subtítulo. Era D.R. No sé qué, pues era como una agencia. Y él era agente secreto. Y ahí luchando ahí contra los malos. Y del Lee Van Cleef, no. Porque ese es el del oeste. Lee Van Cleef. Lee Van Cleef era el otro. El otro era otro. Que también hizo uno que se llamaba The Black Dragon. El dragón negro. Y muchas de esas me las vi en inglés directamente. Sin subtítulos directamente. Yo la ponía en inglés y digo, voy intentándolo. O sea, más o menos, voy intentándolo a ver. Y me la vi en inglés directo porque yo quería ver, tío, a Negrata ahí pegando golpe de Kung Fu con el sonido soul del barrio y en los billares, que siempre estaban en los billares. Y tío, la Blaxploitation, tío, qué magia. Y por al final, pues nos puede la ansia, nos puede la gana de ver cine, tío. Vamos a hacer. Sí, sí. Muga, Mubi también es plataforma. Es verdad, se pueden ver películas en Mubi. Es verdad. Es como eso, que películas que... Bueno, nos explica Muga un poco. Yo estoy suscrito, no están todas las que salen en la base de datos, pero es lo más parecido a Filmin que hay aquí. Mubi.
¿Sabes? Se ve que hay, que puedes ver películas, que te suscribes, que haces listas, que puedes, es como un... Sí, movie, efectivamente. Movie.com. Sí, no, es claro, como más que base de datos, es más, yo lo conozco como... Dios, perdón, que Dios, se me ha iluminado porque tengo aquí esto puesto, voy a quitarlo. Mejor así. Que yo la conocía más como base de datos, pero sí, es más plataforma y demás de streaming, ¿no? Qué bien. Ahí, traguito de agua, venga, yo también voy a darle. Sí, porque estoy irregular, estoy regulinchi. Y yo me podría, escúchame, yo me podría suscribir y ver películas de estas yakuza japonesas. Espérate, bueno, ya no. Uy, movie. Uy, movie. Que igual la liamos. Bueno. Pues yo creo que ya hemos echado un rato bueno. Que nos enrollamos como persiana, lo cual es bien siempre. Y nosotros hemos venido a hablar aquí, ahí lo ponen. El subtítulo me lo he encontrado. Yo no sé si es oficial. Porque su Revenge for a Twisted Fate. Destino twisteado. Madre mía. Madre mía. Qué sutil el título. Es como muerte desde el cielo. Y sale un avión o algo. Como las películas, venga, las producciones cutres españolas, estas de películas de mediodía. Pues twisted. Cuéntame, Jorge. Quiero escuchar tu voz. ¿Quieres que haga yo el Plot Summary? No, ya que... No, el Plot Summary ya explica lo tuyo. Es rápido. El Plot Summary tampoco tiene mucha historia, Peli. Yo me lié un poco al principio. Al principio me lié. Porque yo no... Ni vi el tráiler. Tú me la recomendaste y dije, yo voy a por eso. Y al principio, esto empieza con una escena de acción, ¿no? Con un conductor que me dice, bueno, hay como una cosa yakuza, un soborno, hay un policía. Nada, un detalle que está allí. Y entonces pues llega un tipo en un coche que parece ser que es el conductor del yakuza, se mete el yakuza, empieza a huir. Y le hace firmar unos papeles, parece que va a ir a secuestrarlo. Al final, en la huida, el policía muere y ya está. Y yo ahí me lié. Dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esa primera parte es como esta escena, luego hay otra escena que es de otra cosa. Y luego hay una escena de recuerdo, y luego hay otra escena de otra cosa, y luego hay un lío ahí. Al principio te lo van explicando como en retazo. Sí, como en retazo. Estás como diciendo, no me estoy enterando mucho. Luego eso se hila bien, luego eso ya cuadra, eso luego ya después de todos los retazos ya digamos que pilla un poco de carrerilla y ya encuentras tú la explicación de todo lo que ha ido viendo. Pero claro, yo al principio dije, no me estoy enterando mucho. Digo, ¿qué ha pasado? Pues bueno, vamos a resumir que por azares del destino antiguo, cuando eran jovenzuelos, dos jóvenes gemelos que viven en las calles, pues se separan, ¿vale? Digamos que uno de ellos, en su afán por salir de la pobreza y de las cosas, pues acaba intentando robar a un yakuza y en su ida capturan a su hermanico, en vez de a él, porque son gemelos y llevan el mismo jersey y lo capturan. Y entonces, pues, digamos que el yakuza lo obliga a trabajar para él. No sabemos mucho más, simplemente que después hay uno de ellos que está buscando al otro y al final lo encuentra. Y pasa una cosa. Joder, ¿cómo decir esto? Es complicado. Pasan cosas. Es que es complicado porque es casi el principio de la película, pero no quieres decirlo. Entonces, pues pasan cosas y al final uno acaba haciéndose pasar por el otro. Digámoslo así. Uno acaba haciéndose pasar por el otro. Que es policía. Entonces, el otro, uno de ellos, que se ha criado como asesino, acaba haciéndose pasar por policía. Y ya se lía pardísima. Ya
véanla. Se lea pardísima, sí. No quiero decir más nada. Perdónenme, que igual no. Será muy parda. ¿Qué opino yo de la película? Bien. Y ahora, el desarrollo. El desarrollo. Me ha gustado mucho porque este cine ya no. El cine ya no, en Corea ya no se hace así. El cine ya no se hace así. Ahora ves películas muy violentas, por ejemplo, como Líbranos del Mar. Películas muy violentas y tal. Y ahora lo ves tú tan medido que tú estás viendo una película. Te gusta mucho, está muy bien, pero estás viendo una película. Cuando te vas para atrás, tienes una sensación más como de realismo, ¿no? Lo ves todo como más auténtico. Es todo más auténtico, no tiene que estar tontada. La cámara puede moverse un poco en algún lado, el otro puede no sé qué. Es todo como. Las calles son como más de la calle, no es como tan planificado. No sé. Está todo como más. Tiene un punto como de autenticidad. Los callejones están hechos un asco. Yo qué sé, es que. No sé cómo decirlo, una sensación. Me recuerda al cine Hong Kong de los 90, un cine que era muy realista, era muy de la calle. Sí. Veía Hong Kong, veía las ciudades y tal. Y este pues me ha retraído a eso, como muy auténtico a la hora de grabar, de grabarse, ¿no? De mostrarlo. Es una película dramática, es una película terriblemente violenta. Cuando hay acción, la acción es violenta, no se recrea, digamos, no intenta recrearse en enseñarte, yo que sé, te voy a cortar un brazo y te lo enseño, pero cuando hay que enseñar, pues no te corta un pelo y punto, pelota. La acción es muy real, muy real, muy real, muy auténtica, muy realista. Hay un montón de escenas donde hay relativamente pocos cambios de plano, ojo, cuidado. Sí. Eso te iba a comentar. Relativamente poco, ahí hay hostias buenas, hay coreografía, hay mucha acción. La acción es, no es. Digamos que puede llegar a ser yo solo contra el mundo, yo contra 20, pero no es como yo soy un fucker, ¿no? No es esas películas de Yakuza de vienen 20 y, y se lían a pegarse hostias y vienen de uno en uno porque total hay que pegarse hostias. No. Aquí la cosa es dura, los tíos acaban hechos polvo y tiene una acción muy eso, pero no deja de ser un drama drama superlativo con un protagonismo que es este hombre que es Taeso, que es el nombre del hermanico que se hace suplantar, que se hace pasar por el otro, y el Jin Taiji y la chica que me acuerdo que se apellida Kang pero no me acuerdo el nombre. Voy a buscarlo. Voy a buscarla. Me acuerdo esta. Kang Sun Young. Que es mi personaje favorito de toda la película. La muchacha es mi personaje por encima del otro. El otro pega buenas hostias. Muy bien. Pero la chavala está estupendísima. Sí. Hace es una cosa, tío. Tiene una. Digamos que. La película durante mucho tiempo juega entre. La expectativa, la pérdida y la frustración. Y entonces esas tres cosas empiezan a dar vueltas en los personajes, ¿no? Y en el de la chica funciona estupendamente bien porque al principio, cuando encuentra con este que se está haciendo pasar por el otro, tiene una relación de sí pero no, no pero sí. Te quiero, te odio, le pego una patada a la mesa, tomas por culo, o no sé, o te. Me ha encantado, me ha gustado mucho el papel de esta mujer. Y es difícil hablar de ella, sí, porque es una película que tiene sus triquiñuelas y sus giros, y es muy complicado comentar cosas sin decir demasiado de la película. Es complicado. No es un guión complicado, pero sí que es verdad que es mejor no decir el punto. Pero claro, hay varios puntos que tú puedes explicar a partir de cómo gira la película en torno a eso,
que no digo que sea un guía complejo, pero es complejo hablar de ella sin destripar las dos o tres cosas que no debería, que la gente debería ir sin saber para ver la película. Y me gusta todo lo que comentas, porque la estaba viendo y es una peli dura, me refiero. Sí. Las peleas de acción, o sea, las escenas de acción. Claro, aquí este año es importante porque luego comentaré, tengo una lista de pelis que quiero recomendar de ese año que me gustan, que tienen un cierto importancia en esta evolución del nuevo cine coreano. Y claro, ha ido tirando, porque sí que tiene ese punto estilizado, ¿vale? Tiene ese punto estilizado, empezaba a tenerlo poco a poco, pero ahora ya ha llegado un momento que es todo muy, a veces, prefabricado, muy bien, todo, ¿no? Lo vemos, sí, lo que tú dices. Demasiado cinematográfico, ¿no? Ay, demasiado cinematográfico. De verdad, parece una película y lo ves como película, pero esto es como... tiene ese aire que casi me meto dentro porque es como más de verdad. Claro, aquí, y aquí lo vemos en que tiene ese punto de que está todo muy bien pensado, cómo queda toda la sangre, cómo quedan los cuerpos, cómo se ve sucio pero bien puesto, estilizado a lo coreano, para que me entiendas. Sí. Pero es que había momentos que la cámara no cortaba y eran tres tíos abrazados, pegándose puñetazos, apuñalándose, saltando bolsas, sí, de sangre, tirándote, sí, contra, sí, una, sí, silla. Era todo tan físico y tan real que, sí, yo digo, con todo lo que he visto, me está llegando esta peli del 2000. O sea, es muy crudo, pero a la su vez, el drama es muy sentido. Porque te mete dentro, porque luego ves como... cogen a la tía que está desesperada, el tío la tira al suelo, pega una patada a la silla. Es drama puro y duro, pero del drama chungo, de decir, no de este de, sí, 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 me pongo a llorar, no, no, de agarrada a la puerta, te pego una patada. No, no, es muy una... visceral, es muy visceral en está, su muy muestra del drama y de todo. Es muy visceral. Como empieza la película, el momento del coche. Las cámaras no hacen cosas raras, un coche reventándose contra otros coches con dos tíos dentro. Y reventándose, o sea, el coche estrellase ¡pum! Contra otro coche. Los dos coches hechos polvo, el coche marcha atrás y ¡pin! Contra otro. Y así pegando por rascazos por allí contra otros coches. O sea, allí tiraron coches para aburrir a la oveja. Tiraron coches. Tiene momentos muy sutiles, pero que son también crudos, como el del acordeonista, el que toca el acordeón, la progresión, sí, de ese personaje, como el mafioso cuando canta la canción, ese momento que está en su templo, que canta y empieza a cantar la canción ahí, sí, y el tramo final es espectacular. Pero sobre todo, es lo que tú comentas, no se ven calles espectaculares, calles de que digas... O sea, tú de esta película... cuando pasean por la calle o hay momentos así que dices de clímax, tú haces una foto y dices, hostia, esto parece un drama de callejero, es todo sucio, no tiene una espectacularidad, es todo muy real. Es que es lo que me gusta mucho de esta peli. Y además le he subido la nota, porque la tenía puntuada de la época, le he subido la nota porque yo creo que en su día no vi todo esto. Porque buscaba más una Bittersweet Life, es normal, hace 16 años, claro, buscabas una otra cosa. Y esto es una peli sufrida, muy, muy real. Muy real. Y además podemos ver ya pues un poco lo que se vendía, lo que querían hacer en esa época, las pelis de gángsters, de venganza, con esa banda sonora con trompetas. Que ya se ve, sí, en A City of Violence, en muchas películas. Pero metiéndote... pero no están mezclando, que a veces se mezclan las películas. Metiéndote hip hop, metiéndote música, sí, más moderna. Hace, sí, un, sí, mezcolato, sí, musical, sí, muy, totalmente, muy chulo. Muy, muy chulo. Cuando, por ejemplo... Y lo que comentas es muy interesante. Que es un solo contra el mundo, pero no es de soy el o sea, es un, claro, sí, no, el prota, no sé, va con armillas, con cosas para que lo apuñalen y lo apuñalen menos. O sea, tú lo, sí, ves y está como más gordo porque tiene cosas puestas porque sabe que va a pillar. Sí, 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 sí. Y hay una escena que no diré cuánto, que está en un lavabo, que está sentado así respirando y hablando. Y oyes que respira fuerte, pero él está callado, el plano. Pero tú oyes lo que él dice. Dice, solo quedan
15. Solo quedan 15 y es como… 10 más y llegaré. Tu madre mía. No, es que en absoluto hay ningún combo de estos de fofa, súper guapo. No hay ni uno. Es todo esquivo, te pillo el brazo, te hago una… ¿Sabes? Te hago una proyección al suelo súper fea, el otro aguantando un machete. Y bien de coreografía, ¿eh? Muy bien de coreografía. Sí. Yo, y lo que tú dices, la cámara bien puesta, ese momento de la oscuridad de dos niños que le clavan dos hachas en un, tío, con la linterna. Calla. Oh, qué escena. No, está muy bien hecha. Pero con ese aire, ¿no? De hace casi 20 años, que ya vemos muy poco, no se ve ese tipo de cine ahora. Luego dentro de otros 30, pues el cine, verán el cine de 2020 y dirán, no se hace ya cine. Como no ese. Se hace pero eso. Que a mí eso me retrotrae a otros cines, a otras películas de que hemos visto en Hong Kong, en otros sitios. Y totalmente de acuerdo con el personaje de la chica. Está brutal. Que está ahí brutal en momentos de que es que no se pueden decir porque haríamos el spoiler, pero que está todo el rato, como tú dices, entre esos. Ella es la que más, él sí que tiene. Vaya mujer, qué oportunidad. Dice, tienes el pómulo. Y yo, Dios. Mira. Él sí que tiene. Él a veces. En alguna pincelada sí que se va un poco a lo que tú comentas, pero él está cegado en la venganza. Claro. Ella no, ella ve, tiene otro factor ahí que le hace dudar de... Está muy bien el personaje de ella. A mí el que más me ha gustado de todo. Las reacciones que tiene. Digo, poco cine ha hecho esta mujer. No sé si es que le pasó algo, no he leído de su biografía. No sé. Porque ha hecho poco cine. Salió en Masquerade. King Masquerade o algo así, que está muy nombrada en su día también, que también la vi en su día. Y en alguna va, poco cine veo yo que haya hecho esta mujer. Y lo curioso es que está dirigido por un japonés, la película. Pero no pone nación Corea del Sur. El nombre es japonés, pero pone nación Corea del Sur, porque yo lo estuve mirando y dije, qué curioso. Pero que pone que está en nación Corea del Sur. Pero sí, yo que creo hizo que es coreano de ascendencia o algo. Pero sus así. Películas todas son japonesas. La anterior se llama Blood and Bones con el Takeshi Kitano, ¿no? Con el Takeshi Kitano. Película curiosa esa también. No la he visto. ¿Tú la has visto esa? Yo la vi, creo que en su día. Ya. Ya que no se me mezcle con Violent Cop o Cop no, que me gusta, pero que... Pues vi el tráiler y me gustó, lo que vi, bastante crudo, realista, tiene pinta de... Yo confundió, nació en Japón, pero en todas las bases de datos lo ponen como director de Corea del Sur, pero nació en Japón. Es que toda su filmografía es japonesa. Pero siempre que tú te metas a cualquier base de datos algo, pone, es un director de Corea del Sur. Pero aquí en Japón. Claro, yo creo que en la película anterior a esta, como está el tema de Corea por ahí en medio, la de Blood and Bones y demás, quizá conoció a alguien coreano en el rodaje y le dijo, oye, ¿por qué te vienes a hacer aquí mandanga de la buena? Puede ser, puede ser. No lo sé, estoy mirando aquí rapidísimo, pero que no, Okinawa, no sé qué, ¿verdad? Estuvo en el 99 en Tabú de Nagisa Oshima. La del samurái gay. Que Sauf, ¿cómo estuvo? Y estuvo ahí él. Como actor, de hecho. Sai estuvo como actor en esa película. No en papel protagonista, pero estuvo con eso. Y Blood and Bones ganó 4 premios de la Academia Japonesa. Pues eso hay que verla, yo quiero verla. Blood and Bones está ahí. Escribió el guión. Claro, estaba aquí repasando rápido un poco algún dato. Pero que es verdad que se le relaciona con Corea del Sur en casi todas las bases de datos cuando quizás ha hecho poco en Corea del Sur, yo qué sé. Igual luego se fue allí y ya se metió a producción, a guión. Pues muy bien. Ay, y por cierto, que quería comentar que, bueno, es una escena de acción que ya veréis. No te... Impresionó el momento, el plano este de
de que entra con el toro, que rompe la puerta de hierro, con el toro, con... que rompe sí. todo. Es y todo hay... el realismo que te digo, tío. Es como, pero como es que, un momento. Pero es que no, no corta, solo corta. Y hace así, están ahí, y le pega la bomba y explota ahí, hay fuego y salen volando los señores y no corta. La... O sea. Ahí esa escena está muy medida o hay cambios de plano muy sutiles porque, madre de Dios, la bomba. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado con ello. Porque no es bonito lo que tú dices. Cinematográficamente, se hubiera roto el muro, hubiera sido como. Y ha sido, es como. Era muy feo. O sea, era normal, lo normal cuando empujas con un toro una puerta de metal, se rompe, sí. se cae, se va chafando todo, haciendo un ruido. Sí, es realista, es auténtico, es muy auténtico. ¿No? En otra película a lo mejor hubieran cortado esa escena en dos o tres planos, desde varios sitios, para que hubiera tardado, hubiera pasado alguna otra cosa, o hubiera sido más rápida. Pero... Y coge la porra y le empieza a pegar a la tía en el suelo, que se ve con la porra y con el bate, y tú dices, madre mía, pero ay, aquí... ¡Qué porrascazo! Digo, ¡qué bate! Pero digo, esto... Yo creo que era... Yo creo que les ponían cuatro almohadas, cuatro sacos de arena, y dice, oye, que os vamos a pegar de verdad. Que se pegan de hostias muy fuerte, y te digo, sin cortar plano, que me refiero, que no es una acción basada en montaje, es una acción basada en coreografía, y que son las que me gustan a mí, y una coreografía así crudona y bien, bien realizada. No es plano secuencia, hay muchos cambios, hay muchos cortes de plano, pero que no es de eso que sabes que va el puño, cambia de plano, llega el puño, cambia de plano, se cae el tío, cambia de plano, que de esas estamos viendo últimamente a espuertas. Muchísimas. Espuertas. La acción de coreografía seguida de expertos en artes marciales cada vez se estira menos. Salvo sí, en películas que busques de autores, de actores o de reconocidos o bajo presupuesto, que también se está gestionando muy buena esta, acción bajo presupuesto. Pero eso. Esta tiene mucho, las puñaladas, salen sangre siempre, se ve el plano y como entra y sale el cuchillo con la sangre, un corte de katana sonido, con también, sangre. El sonido. Está muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, un actioner dramático, más que actioner, porque no es trepidante la película. La película no es trepidante. Cruda, visceral, tanto semántica como formalmente. Sí. Y ya está. ¿Le pongo pega? La pega que le podría poner una película coreana de 2007. Y esta no tiene tres finales, que es la pega que se le ponía antes a todas las películas coreanas, que tenían muchos finales. Esta no. Esta acaba bien. Acaba bien. O sea, acaba no, bien, te refieres. No digo que sea un final feliz. Acaba. No, acaba. Que no acaba te habla bien, acaba totalmente bien. Hablando. No piense que le estoy diciendo yo que tiene final feliz o final triste. No estoy hablando del final. Pero es verdad que también otra cosa que le pasaba a los... Es verdad que está bien media. No tiene los fallos coreanos, ¿no? De abusar del drama y tal. Pero sí que es una cosa que yo cada vez valoro más, que es no alargar demasiado las escenas. Esta película tiene, sobre todo en su primera parte... las escenas se alargan demasiado. Ahí tú entras y tienes que mirar a uno porque te da no sé qué y lo puedes dejar 15 segundos o lo puedes dejar 45. Aquí lo dejan 45. Y entonces, pues a mí eso hace que me canse de ver. Digo, a ver, ¿lo estás haciendo para qué? ¿Para que me transmita? Digo, a partir del segundo 15 o 20 ya ha dejado de transmitirme. Quítalo, córtalo, pasa al siguiente plano, ¿sabes? No abusa de eso, no te digo que todo pase durante toda la película, pero sus 5 o 7 minutitos si hubiera recortado yo a base de cortarle segunditos a según qué plano, ¿sabes? En su primera parte, sobre todo. Cosas mías que eso cada vez lo aguanto menos. Yo creo que influye la dirección japonesa en este tempo también de la película. Puede ser. Yo puede creo. Ser porque los japoneses son también muy largos los planos. ¿Sabes? O sea, no en el hecho de alargar los planos, pero sí también en la base esta plana, en esta base de que no esté recargada de música cada. Porque hay bastante el momento de que no tiene música, que es muy. Sí, muy serio, muy eso, muy, muy, ser, muy sí. cruda, muy visceral, muy. Aquí lo tiene, sin adulterar, ¿no? Y claro, quizá tengas a un actor que estaba de moda en la época
y pues los momentos, ¿no? Sobre todo en la primera parte que no diremos, yo sé dónde dices, la primera parte que no diremos para no hacer spoilers, sí que es en plan, mira, porque aquí están los dos actores que son guapos, pasa esto, vamos a dejarlos más segundos para que veas el plano. Sí, pero pasa mucho, llega... Claro. Va el tío que a lo mejor quiere... Si al final eso, el director lo hace por algo, ¿no? Quiere transmitir un punto de costumbrismo, de cotidianidad. Pues te tira un minuto y medio una escena que va el tío con la compra y luego llega al piso y abre el piso y se sienta y deshace una maleta y no sé qué y te quedas como... Uf. ¿Sabes? Qué largo todo, ¿no? ¿Qué necesidad había de esto? Entonces, bueno, incluso... Decisiones. A mí, ya últimamente me llegan menos ese tipo de cosas porque se me atascan un pelín. Pues normal. Hay momentos, pero incluso en el momento del clímax y el principio, lo importante, ahí también alarga. Ahí está un rato bueno, ahí el con... El coche pega porrazos que dice, hostia, el coche, o sea... Sal ya de aquí, que el coche ya ha pegado demasiados porrazos, muchacho. Que sí. Y en el clima de. Por eso te digo que sí. Tiene... Sí, pero a mí no me saca tanto. A mí no me. No le afecta. Y a mí me ha sacado tanto. Me refiero. Le pongo crítica, es como decir. Pero que tampoco hace que. He visto películas de decir, por Dios, estoy por quitarla, qué coñazo. Todo el rato. Sí, esta es la que ya. Los personajes se meten en el de esto, ya la cosa pues sí, va. La cancha ya no se te. Y luego tiene algunos punch brutales en la comisaría. ¿Tú sabes cuál es el punch? ¿No? Dice que yo no le he pegado al tío y no sé qué. Y luego la conversación que hay justo después dice, Dios. O sea, está muy bien, ¿eh? Y tiene momentazo. ¡Buah! Tiene momentazo. Está muy bien. A mí. Le he hablado más de una vez de Burning, de Lee Chang-dong, como anécdota, de que me arregló un Sitges, porque yo estaba hasta ese Sitges, estaba hasta los huevos de ver películas de gente que a lo mejor era su primera o segunda película y alargaban los planos hasta la saciedad, que decías, ¿por qué me estáis haciendo películas de 1:40 cuando la podía haber hecho 1:20 y no alargar los planos de esa manera tan coñazo? No eres más arte ni mejor director por alargar los planos. Y luego me llegó Lee Chang-dong y me hizo Burning. Te guste o no te guste la historia, Burning es perfecta a nivel de plano. No hay un plano que dure un segundo más de lo que tiene que durar. Aunque no te guste la película, si no te gusta pero la está... quita. Si no te interesa, sí, que me dijiste, no, cuando, te ibas a, cuando te ibas a de esto, pum, te cambiaba ya. O sea. Estaba aquí y diciendo, está la tía andando hacia su piso. Digo, vamos a ver qué me hace. Y justo cuando estaba diciendo, cambio de plano, otra cosa. Y yo, perfección, me arregló un Sitges entero, Lee Chang-dong. Porque dije, aquí... es donde se ve un director bueno. No necesita alargar los planos de forma artificial para que tu película dure 2 horas y te creas mejor director o algo. Necesitas contar cosas y darle el ritmo que tú quieras. Pero películas de acción con planos alargados porque se creían... No sé, es que hay directores para todo, claro. Luego hay muchos directores novel y luego en Sitges vemos de todo. Claro, es normal. Y no lo digo como punto más, lo digo como reflexión. Esta película no me sacó ni me pasó, me encantó, me gustó muchísimo. Pero es verdad que esos detallitos que digo, pues yo lo hubiera quitado aquí unos minutillos. Bueno, la época, claro, y también la época, porque al final no deja de ser un producto que tenía que vender en aquellos tiempos y pecaban de eso. Pero solo que entiendan mi forma de a veces ver las cosas que me sacan o que me gustan menos de una película, porque no sé. A mi edad ya me canso mucho de ver películas muy alargadas y tal. Digo, tío, me ha hecho perder 10 minutos. Digo, luego me quedo 10 minutos así con los brazos cruzados mirando mi estantería de DVD porque no tengo nada que hacer. Pero, ¿sabes? Que tampoco es que vaya yo a invertir mi tiempo en muchas cosas, pero bueno, pues ya está. No, que estaba mirando que el móvil no me carga muy bien. ¿Está bien o no? 10% de batería. Me estaba bajando, hostia, en vez de subir. Me estaba bajando en vez de subir. Ay, Dios, ay, que está dándole conexión a la red en vez de estar sí, con, o sea, el móvil encendiendo la bombilla. Sí, ay, sí, Dios, tío. A ver si no baja. Al principio lleva ahora unos minutos que están 10. Bueno, quizá... vamos a revisar un poco los...
los comentarios y si se te va, pues ya despido yo. 11. Bien, está bien. Vivo, it's alive. It's alive. Ay, Dios mío. Nos decía Johanna, pensaba que era la única que estaba perdida al inicio. No, Johanna, no era la única. Yo también estaba un poquito perdido. Yo no me perdí, sorprende. Y mira que me pierdo. No sé, yo vi una cena, luego se iba a otra. Digo, pero este es el mismo, es otro. También, y luego la también porque pasado, yo... luego al otro. Hasta también porque no yo ya la había visto. Coches, claro, hasta que yo no estaban los coches, no me aclaré yo ya de cómo iba. Claro, también porque yo la había visto y... y recordaba todo, el final, recordaba lo que pasa, el plus twist, todo. Entonces, claro, sí que es verdad que eso no ayuda. Pasa nada. La segunda vez ayuda. Johanna comenta, me gustó, buena historia, buenas interpretaciones, vaya, el moco. Y las escenas de violencia no se miden, o sea, van a muerte. Un asesino a lo bestia, no tan de método. No es decir, ojo... el asesinato preparado, él no ella que toma navajazo, trapero y... ¿Cómo vas a hacer método ahí? Tienes que hacer un no método para pa cargarte a 40. Hay bates de béisbol en las costillas y de todo. Puñaladas en las piernas. Tendones fuera. Hay incluso un corte en el cuello de detrás con una katana. O sea, sí, no es verdad. Si fijas, que aquí, es muy doloroso. Ahí sí. Tengo aquí a Jesús Herrera Pérez. Jesús Herrera Pérez debe ser colega mío, si no me está engañando. No sé si se acuerdan de Cascabelillos, pues Jesús. Jesús es la pareja de Cascabelillos. Amigo mío de Granada. La semana que viene no hay cuón porque estoy con este hombre de aquí. Ah, qué bien. Estoy con este hombre de aquí. Dice que se dispone que está con un resacón negro. Porque ayer estuvieron de boda, tiene explicación, ayer hubo boda y dice que quiere ver Maleficio, o sea, la que está en Incantation, que está en Netflix, de Kevin Co. Dice que si hace bien o se echa un ibuprofeno y se acuesta, porque si no muere. Pues yo no la he visto todavía, Jesús, amigo, ¿tú has llegado a ver Incantation? No, todavía no, pero no sé si con resaca ver una de terror... Este es fan del cine de terror, ¿eh? Yo te traigo a este hombre y nos hace una lección de cine de terror. Me refiero, él estrena una de terror en el cine y va a verla. Bien hecho. De serie. Es lo que más ve, le gusta mucho. El cine de terror, de cine de terror fuerte. Lo que comentan está bien. Dicen que en principio gusta. Claro, si eres más fan, terror, es más drama. No lo sé. No sé. Lo que has leído. Johanna la ha visto a lo mejor. Coméntanos. Si la han visto por el chat, coméntanos. ¿Qué les parece Incantation? Yo está en la lista, como todo. ¿Vale? No... Sí, claro. La vida. Está en la lista, como la vida. Está en la lista. Johanna, mi internet justo le dio por malestar ahora y os escucho entrecortado, a pedazos. Vaya, por Dios. Vaya. Johanna, pero a ver que, si volviese un poquito más estable. Si no, este trocito, aquí más o menos va bien, creo yo. No sé si somos nosotros. Es la única que ha dicho que se entrecorta Johanna. Porque, a ver, tú y yo estamos bien. Pero sí. No sé si a lo mejor de salida hacia YouTube se y mi está móvil, yendo la olla. Mi móvil ya va cogiendo carrerilla. En vez de devolver la batería, ya está cargándose. Vale. 12. Eso el cablecillo estaba ahí. Loquete. Johanna, a la chica la vi muy jovencita en un drama de mi rey. Happy Together, es verdad, Happy Together, drama con Lee Byung Hun, salía también la actriz protagonista de eso, ¿vale? Y era la reina mala en la película de King and Clown, exacto, la reina malvada de King and Clown, también gran película esa. ¿Has visto King and Clown? No. Coreana, de época, chula, hay un... Sí, como un drama palaciego. ¡Buah! Hicieron buenos dramas palaciegos los coreanos. Gris, Maleficio le gustó a Gris. Pero puede que requiera estar un poquito despejado. No resacó, son. Ayer de boda estuvieron. Y que se escucha bien. Pues entonces a lo mejor el problema sí ha sido de conexión interna un poquito más de Johanna. ¿Vale? Pues luego nos ven diferidor, el trozo ese, si no se ha escuchado bien.
Y bueno, Mike, yo sé que tú has hecho los deberes, has preparado una listita de... Ha cogido So, que nos ha gustado mucho, y ha cogido una visión, digamos, de 2006. Cine coreano de 2006. Y tiene la lista. Saquen papel y boli. Amiga, que amigo. No tiene nada que ver con So, pero 2006 me he dado el cuenta año, que... Corea y el año, ¿no? Es un año que me gusta muchísimo. ¿Vale? Y dejando aparte de Host, I'm a Cyborg, But It's Okay, películas que conocemos todos y todas, pues he cogido una serie de películas que me gusta. Sí. Que me gustan del tema thriller, yakuzas, fulaneo, un poquito de pa' allá y pa' aquí, camisas de flores, ¿sabes? Acción. Estoy haciendo un cartelón. Tú sigue. Si me ves un poco distraído, te estoy haciendo un cartelón para ti. ¿Un cartelón? Vale. Ya. Yeah. Vale. Pues eso, que... Ahí lo tienes. El cine coreano 2006 que nos recomienda Mike. Cartelón, venga ahí. Queremos cine. Que me gusta, peli. O sea, no... Que nos recomienda Mike. No todo, eso no quiere todo. Decir que sea no es el mejor cine. Otro hubiera puesto el clip Bay. El mejor cine de 2006 coreano. No. El que recomienda top, Mike. El top. No, top no hay top. Top Mike. Esto es mandanga que me gusta a mí. Es la top mandanga coreana de 2006. Ya está. Vale, pues y no me voy a hacer ni plot, sumari de ninguna, pues si no aquí. Tengo ya hambre y rapidito tampoco... Rapidito y vamos pinchando, venga. Son las 7. Vamos bien. Bueno, la primera es domingo, una... que no es sábado, ojo, espera. Es domingo. Qué domingo. Ya me he mentalizado, qué domingo. Me acabo de mentalizar ahora mismo. Es una trilogía que me gusta bastante, porque ese año se hicieron también comedias de acción que están muy bien, que a mí me gustan. Que es... Se estrenó la tercera parte de My Wife is a Gangster. ¿2006? Madre mía. Sí. My Wife is a Gangster 3. Ya vamos pinchando para que veáis las fotico, eso sí lo vamos a hacer. Estoy yo aquí buscando. Tengo aquí... Mi mujer es una Gangster 3. Ya ahí lo tenemos. Comedia de acción. Vale. Que bueno, que está muy interesante. Poner Prime Video aquí. Prime Video. No puede ser. Hostia, espérate. Pero esto es Prime Video USA. Esto es Prime Video USA. Creo. Sí, seguramente. Sí, USA. Sí. Luego pasamos a un drama que esta sí que entraría quizá en la categoría de So, aunque es diferente, pero es un drama con algo de acción, que es la de Sunflower, que hablamos de ella... Vale, la de Sunflower 2006, sí. Pues si no te saldrá una... Pero mira qué bonito, lo he hecho bueno, a posta. Mira que me gusta a mí un girasol, joder. Sí, sí. Porque este tiene un póster... Mira el póster. Este póster es tremendo. O sea, es una pasada. Una película muy dramática sobre redención que recomiendo, que me gusta mucho. Y este señor me gusta un montón. Luego pasamos... a otra película muy interesante del director de The Man From Nowhere, Cruel Winter Blues. Esa no la tengo yo gestionada. Mira los actores, aquí tenemos... ¡Oh! Vale. Y esto es otra película que es muy chula, ¿vale? Hablaré un poco de cada película de las que me acuerdo, porque algunas no os puedo decir bien. Esta sí que recuerdo que son... Estos dos gángster callejeros que los envían a matar a alguien. Y cuando llegan, pues encuentran a la señora que, bueno, pues tienen que matar al hijo. La señora está aquí debajo. Sí, aquí. Pues tienen que matar al hijo de esta señora y es una especie de pueblo. Y es una película que está muy bien. Es muy interesante, también tiene su punto crudo, dramático y... Es una película más pequeñita, no tiene nada espectacular, pero tiene muy buenas actuaciones. Te la recomiendo. Fenomenal. Seguimos. Este, a ver,
esto es de right, ¿sabes? Right, de derecha. Sí. Right, Zeus, Teu, Ous. Joder. ¿Eh? Right. O sea, seguido. Mira, a ver si lo veo. Right, Zeus. Ah, vale, right, Zeus. Vale, 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 vale. Igual he escrito la H mal, pero Google. Right, Teus. Ah, esa sí la vi yo en su día. Right, Zeus, twice. Right, Zeus, twice. Esta en su día la vi. Está claro que la he visto. Ya vale. Te digo, tendría que verme el tráiler para que me acordase yo ya. Pero sí, sí, la vi. Esta sí la he visto. Aquí, bueno, tenemos dos actores, sobre todo, muy conocido el de la derecha. El hermanico de... En esta sale el hermanico, ¿no? El río Sonrium. Sí, creo que sí. El río Sonrium. Y estas son las típicas películas del 2006 de gángster, también con una estética muy cuidada, un rollo así la de... La línea sangrienta le llamaron, ¿eh? ¿Verdad? Sí, de bromance. Porque en estas películas sí que yo creo que hubo un poco el rollo del heroic, no como el de Hong Kong, pero sí el bromance este entre gángsters, el dramatismo, y que recuerda un poco a, no por el tema balístico ni la acción, porque no tenía nada que ver, sino por las relaciones entre, bueno, entre dos hombres. Sí. Esta película mezcla la un poco la... Sí, la hermandad. Un poco de comedia, acción, muchos palos, muchos bates. Una película interesante. Claro. Seguimos con la siguiente. Con la turra. Hoy me toca a mí la turra. La buena turra, May. La buena turra. Esta se llama Gangster Height. Height de alto, de H-I-G. Creo que la he visto también. ¿Vale? Creo que la vi en su día también. Esta película es de pandilleros de escuela y sorprende. Sorprende lo violenta que es. Tiene un final ultra violento para los jovencicos que son los actores. Típica historia de mamoneos entre colegiales y demás, pero con una historia, como dices tú, truculenta, sobre todo en su tramo final. La recomiendo. Claro. Aparte, no es muy larga. Y esta la he visto yo seguro. Seguimos con The Best. La mejor película coreana de acción del año, A Dirty Carnival. Del año 2006. A Dirty Carnival. Esta, no. Bueno. No. Ah, no, yo voy a dejar esto. Míralo. Aquí está. Yo recortado. Me he confundido con A City of Violence. A Dirty Carnival no es acción, sino es una tremenda película de mafias. Es mafios. Dramática. Con unas. Un cartelazo impresionante y con escenas impactantes, sobre todo la de la furgoneta, la que vemos el otro póster que es el que está arriba a la izquierda. ¿Cuál? ¿Este? No, el de la izquierda. Ahí está. El momento. Es un momento de la película que el grupo de compañeros, ¿no? De súbditos, porque al final, súbditos. Del prota, son unos yakuzas de poco pelo que no tienen mucho dinero, intentan ganarse la confianza de un alto cargo mafioso para poder entrar en, ¿no? Para subir un poco el precio del poder, ¿no? Ganar pasta y subir. Y vale. Hay escenas tremendas que dicen, es que tenemos mucho hambre, y él les dice, sobre todo llevad trajes buenos y ir bien arreglados, como diciendo, no come, sí. No, o sea, no comáis, pero hay que ir. Tenéis que aparentar, aunque no coma. Y hay dos escenas, que una la furgoneta, que los avasallan, no los atacan en la furgoneta, y es un increchento en una escena que es tremenda. Y muy recomendable. Una película de mafia, peliculón. Luego, seguimos con la primera de Tatcha, de High Rollers, que es una película de Graham. ¿De 2006? Sí, Tatcha. Me acabo de quedar loca, Katy. De 2006, la primera de Tatcha. Virgen Santísima. Esta sí tenía casi todos los programas del cine coreano. Tenía 5 finales. Bueno, como comentario gracioso. A mí se me hizo larguísima por eso, porque digo, tío, acaba la película ya, que ya 20 minutos acabándose.
Pero es una saga. Muy buena. Está muy buena. Es entretenida. Sí. Tiene de todo lo que podíamos ver el cine coreano de esa época. Y además es una saga que tiene varias partes que, oye, pues está bien conocerla. Está muy chula. Está chula la película, hombre. Esos detallitos nos reíamos. Más que nos afectase para ver las películas, nos reíamos. Sí, a ver cuántos finales tiene esta, venga. Tiene ese punto está juvenil. Bien, ojo. ¿Estará bien Sitges? Sí, está en estreno Sitges, sí. No. Luego seguimos. No lo sé. Si llegué a verla en 2006, Tatsa, mi primer Sitges. O... Yo Tatsa sí que se estrenó en Sitges. Yo juraría que sí. Ya lo pero es que a lo mejor se estrenó en 2005. Yo fui en 2006. Ah. Y no sé si fue ese 2006 cuando yo la vi, que puede ser que sí. Yo creo que fue ese mismo 2006 cuando la vi. A ver, que las pelis pueden... Yo he buscado más o menos. Pueden variar algunas, a lo mejor final 2005 o 2007, pero en principio yo me marca 2006. No, si me refiero que si es de 2006, se estrenó en Sitges de 2005, porque siempre se estrena el año anterior. Salvo que sea de que se estrenara en otoño. Entonces sí se estrena en Sitges de 2006, ¿me entiendes? Yeah. Que la película sí es de 2006. No lo digo porque la película sea de 2005, sino que, claro, si se estrena en febrero o se estrena en Corea y en un margen, pues digamos que llega a festivales el año de antes. Vale, vale. Pero igual sí que la vi el mismo 2006 en Sitges. Es bastante probable. Luego, Puzzle. ¿Vale? Es un thriller. Bastante... Aquí. Esta no la he visto, seguro, ¿vale? Es un puzzle... Hay un puzzle. Es un thriller bastante revesado que es interesante de ver. Es un thriller. No recuerdo bien el plot summary, pero sí que en su época la vi y me gustó. Y entonces, pues bueno, creo que la lista puede entrar. Porque tenía un planteamiento un tanto raro. Que es de esas películas que gustó mucho, no gustó... ¿Te lo leo por aquí? Venga, va. Cinco criminales que no se conocen entre sí y cada uno con una habilidad especial son reclutados para ejecutar un atraco en un banco. Sí. ¿Podemos dejarlo así? Vale, ya lo recuerdo. Sí. Pues lo voy a dejar así. A partir de ahí, ya pasan cosas. Como en todas las películas. Y ahora... Una de mis películas favoritas del género gángster, no sé qué, la de la acequia que he hablado. Bar de Bareto. Bar Legend. Esta yo en su día no la vi. O si la vi, no recuerdo haberla visto. Aquí, bueno, es la historia de estos tres chicos. ¿Vale? Estos tres que en su época de escolares, pues bueno, pegaban patadas, están en la acequia ahí, ¿no? Es una zona del río, que se llama la acequia, y ahí se pegaban, y había uno que era más guapo, que daba patadas voladoras y demás. Total, que ocurre una cosa, cuando ya son un poquito más mayores, pues uno de ellos... Trabaja haciendo pruebas de estas de intestino, metiendo el tubito a los señores, a la señora, ¿sabes? Como trabajando en una clínica muy de pueblo, muy denigrante todo, muy... O sea, no que sea eso denigrante, sino que la película te lo pone como, tío... Como si fuera ahí, o sea, una cosa muy... ahí. Sí, todo muy... Una vida muy... Y el otro trabaja, el otro que es con la cara más graciosa, el actor este que en la época... triunfó mucho, que tiene la cara así como más de humor. Aquí. Trabaja. Ahí está. Trabaja. YouTube aquí. Trabaja cantando y haciendo bailes para señoras que hacen ejercicios. Y bueno. Mira, una que me suena a mí. Sí. Yo he visto una película en que uno de los protagonistas estaba como metido en un bar, que se disfrazaba y hacía como eso, que cantaba en un bar y otros, pero creo que no era esta. Bueno, no, hay muchas. Bueno, y sí, entonces vale. El otro chico, que era el más guapo y tal, pues pasa una cosa y lo meten en la cárcel. Es que me suena lo meten. El tío con el pelo de punta, igual sé que vi la película. Total, que la película va de que se reencuentran y dicen, vamos a recordar la gloria, y se meten un follón con la yakuza y tal. Y lo guapo
es que esta película te enseña, el jefe, digamos, el villano de la película, es el actor de Oldboy, el del, no quiero hacer spoiler, aunque de Oldboy, el joven, ¿no? El que, el del edificio, sí. El del tramo final. Sí. Y está muy bien porque esta película separa lo que es ser un delincuente juvenil a ser un señor mafioso coreano. Claro. O sea, la película te enseña, y crudamente, esa línea que hay entre pegarse en el cole y liarse y demás. En tu macarrilla y ser un señor. A un poco la línea que traspasó el amigo de esto, de ellos, cuando lo metieron en la cárcel. Muy recomendada esta película. Vaya, me enrollo. No me enrollo más. Te sigo, venga. La siguiente, esta la conoceréis, pero es una peli muy, muy chula. No Mercy for the Rude. No Mercy for the Rude. Ahí está, el tremendo póster del señor asesino este que quiere ser torero, tal cual. Quiere ser torero. Una, podemos decir, thriller, comedia negra, muy curiosa, una película con drama. Es una película muy curiosa que recomiendo a todo el mundo que vea. Y con una interpretación de este señor exquisita. Seguimos con una buddy movie de estas que me gustan. Les Formidables. Ahí. Ya me suena a mí mucho también, ¿eh? Igual la vi también en su día. Película de sí, te pillo, suena. No te pillo. Pues bueno, pues te ato con una esposa y te vienes conmigo y iban esposados. El caco y el poli, y bueno, y generan vínculos. Ahí ves ahí ves el póster. Ahí tienes. Esta la he visto seguro. Que van esposados. Esta la he visto Sí. En su una día película, la vi segurísimo. Una película muy, muy entretenida, con bueno, el toque de humor coreano de que si tal, que van esposados, un poquito de drama, tampoco mucho. Interesante. Y ahora sí. A City of Violence. Claro. The best of the best. Ryu Seung-wan haciendo una locura junto al Don Jong-ho, su compañero, coreógrafo, gran coreógrafo coreano. De dirigir y protagonizar la película haciendo. Bueno, hay un momento que hace una patada y lo tiran por una escalera que se ve y se levanta. Sí, frase de Ryu Seung-wan, una y no más, Santo Tomás. Efectivamente, me lo dijo. Dice, nunca más, nunca más. De nunca dice, más, amigo. Digo, no hago esto en la puta vida. Éramos jóvenes. Se nos fue la olla. Bueno, es una película increíble, con una banda sonora tremenda, referencias a todo el cine a muchísimas películas japonesas, de Hong Kong, una historia de venganza y que os recomiendo que la veáis porque una pasada, una peli de acción coreana tremenda. Venga, que ya quedan cuatro solo. ¿Está más que cuatro? Cinco. Si es que si no, vale, seguimos. Venga, con Bloody Tie. O sea, Bloody Tie. Como lazo sangriento. Ah, la vi también, seguro. Ahí está. Al menos me suena mucho. Yo creo que esta la vimos también. Aquí sí que está con el Ryu Seung-byeon, el hermano de Ryu Seung-wan. Y otra película de cine negro, una acción de cine negro con esa comedia. A veces impuesta en Corea por los personajes tan estrambóticos como es el personaje de Ryu Seung-byeon. Y una cinta un poco de la caza, ¿no? De persecución entre uno y otro, y traiciones y demás. Visualmente espectacular y otra recomendada de la época que me gusta mucho. Kwan Jung-min, que siempre gusta. Sí. Next, Holiday, con una L. Y
Ahí. Ah, no, espérate. Esto es con y latina, ¿no? Ahí está. No, no, Holiday. No, ¿eh? Yo, hay otro Holiday en 2006, míralo. Aquí está. Sí, 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 sí. Dios, no tiene nada que ver. No quiero lloverla. Dios. Corea, no, no creo que sea mi tipo de cine, amigo. Corea. A lo mejor. Aquí hay más pistola, me gusta más, más reja. Vale, esta es. Bueno, es una película. Una película de acción de un a siete personas que las arrestan durante los Juegos Olímpicos de 1988. Y la lían parda y se escapan y hay rehenes. Muy buena. O sea, con el trasfondo de la época. Hay bien de músculo, hay bien de músculo. No, no, sí, sí, sí. Hay buen material y buena acción. Si miráis el tráiler, ahí hay tema. Y esto, ¿veis? Está bien. Esto está bien. Una estética de 2006, que me encanta. 2006, una estética buena. Mira qué camisa. Es una maravilla, hombre. Eso sí, solo sí se puede llevar cuando tiene el pecho y los abdominales de ese hombre. Si no, ahí no entra. Ese si no es el fulaneo que me gusta. El fulaneo. El fulaneo con la camisita, el pecho, y pecho al aire. Las camisillas esas locas me gustan, pero tienes que tener el cuerpo para llevarla. Si no, claro, no queda bien eso. Tienes que tener el cuerpo. Seguimos con Running Wild, corriendo salvajemente o algo así. Creo que esta la he visto también. Creo que esta la vi también en su día. Mira, y me gusta este hombre. Me gusta este hombre, míralo. Ahí está. Y esta. Mira, sí. Ahí, ahí. Esta es una persecución de la típica película de persecución entre un fiscal y recuerdo, no recuerdo qué ocurría con el otro protagonista, pero una película muy entretenida y trepidante, que es una de las que quiero recuperar porque me gusta mucho. Uy, perdón, se habrá escuchado, le pegó un porrazo aquí a esto, le pegó un porrazo aquí al micro. Y ahora dos curiosidades menos, o sea, un poco diferentes, pero que también me gustan. Este año se estrenó la segunda parte de la trilogía de My Boss, My Hero, que se llama My Boss, My Teacher. No le metí yo nunca mano a My Boss, My Hero. Ahí está. Pues My Boss, My Hero, que es el señor, el que vemos en la izquierda, pues resulta que no podía subir en la mafia. Primero, que la película, las cosas de mafia están bien hechas, de mafia. Hay bates, la acción tiene momentos de acción súper estilizada, lo coreano, que dices, hostia, es una comedia, pero cuando hay mafia nos ponemos ¿serio? Si hay un momento de una pelea ahí con las flores de loto cayendo, bueno, una gozada. Y entonces al señor le dicen que está muy bien, que sí, que eres el amo, que llevas aquí toda la vida, pero que no tienes ni el graduado. Que hoy en día se ha de saber. Hoy en día se ha de estudiar. Total, que este señor lo envían, con sus 30 años que tiene, lo envían al instituto. A sacarse la EPA. Y claro, lo envían al instituto. Y claro, el subordinado, que es el tercero, que es un actor muy conocido, el segundo, no, el del tercero, el que. Sí. Ahí lo veis. Pues lo lleva al cole. Lo lleva al cole y se. Y lo. Lo lleva al cole y este señor, pues el prota, pues tiene que aguantar. Le hacen bullying, le pegan collejas y es un señor que pega muy bien, que podía cargarse a todo el colegio. Pero es una película muy, muy divertida. Con se va con toques, las compañeras, pues, por ahí. Sí, tiene su toque entrañable. Ver cómo los yakuzas le hacen bienvenido, cosas de bonicos al capo. Claro. O cómo se enamora el que te digo yo, de la profesora de inglés, creo, una profesora, y bueno, hay un momento que se recorta la alga negra, ¿cómo se llama? La alga negra, y se las pone de patillas de Elvis y empieza a imitar a Elvis. Bueno, nada, nada. Y esta segunda parte, pues sigue un poco la estela de esa trilogía, que es muy divertida. La tercera ya sí que es una locura, pero yo la recomiendo. Es una trilogía que recomiendo ver. Que ahí está.
que ves, es que creo que también hubo, no sé si estaba basado en series japonesas Puede o ser, ¿eh? sea. Y ya para terminar la turra que he dado, La pues turraca. Art of Fighting, que también va de Hombre. escuelas. Bueno, me ha faltado una G, pero ya me la apaña. Ya está. Fighting. Bueno, el chico que se interesa por artes marciales porque le hacen bullying. Una película bastante, bueno, con su drama y su comedia, pero muy interesante. Está muy bien, la verdad. Quería agrupar estas dos, así que eran más, que tenían ese punto también de acción, con un poco gamberros en la escuela. Pues bueno, pues ahí está. Pues ya está. Pues esta es la pequeña lista que he hecho en un momentillo. Ahí está. Pues yo, para que no se diga que no voy a que no acompaño ya a Mike, no es 2006, es 2007, pero como nunca está de más recomendarla, The Show The Must Go Show, On. buenísima. Es 2007, pero digo, mira, Sí. por un año no nos vamos a pelear. Es que esto es un peliculón exageradísimo. Esto es El final de esta buenísimo. película se me quedó grabado a fuego, no se me olvida en la puta vida. Y aquí la tienen, véanla. Una comedia negra. Negrísima, bueno, muy negra. En comedias muy negra, en dramas muy drama. Con lo cual, Sí, pero bien. está muy bien. Y sale Song Kang-ho haciendo de yakuza frustrado. De yakuza. Bueno, frustrado no, de yakuza. Y vamos, Sí. gracioso. Y bueno, peliculardo. Como un puntito atrás. Un epílogo que quiero dejar Esta, después claro, de las cositas de Mike. esta bueno, la iba a meter, pero vi que era 2007 Pues ya la y metí ya yo. que, pues entonces voy a meter una Venga, otra, Mike. que es muy ñoña porque es una especie de Romeo y Venga. Julieta y demás, pero me gusta mucho y la voy a Dale. poner. Se llama Alove, Alof, con espacio. 2007 creo que es. Ver si no hubiera. Aquí está, Ahí mira. estamos. Maravillosa. Esto Yo, este, mira cómo no, le mira, mira qué miradita de cariño. no deja de ser una Bittersweet Life. El señor que. Este chico era muy bueno en judo en la escuela, tiene una historia, y dicen, oye, vente para aquí, para la mafia. Y lo ponen de seguridad. Y se enamora de quien no se tiene que enamorar. No es a Bittersweet Life, pero me gusta muchísimo. Pues ya está. Hay, por ejemplo, una pelea ahí con un tío que tiene un plumón de estos de pluma. Y bueno, la escena es preciosa. Es un Y apuñalamiento pluma con y las plumas. la Sí. a hostia y pin, la Si os olvidáis de que es la misma historia que A Bittersweet Life, que aprovecha totalmente ese tipo de tramas, la película está muy bien. A mí me gusta mucho. Ve, mira el fotograma ese, qué chulo también. La estética muy cruda, está muy bien. callejerona. Pues muy bien. A ver, agua que me lo han merecido. Ya. No será por año. No será por año, amigo. Y tengo pensado de vez en cuando traer estas listas de mandanga de la buena que me gusta a mí. Mandanga de Sea, Mike. Yo de dejo el esta, cartelón ya aquí. Ya voy cambiando el año tú y ya está. déjalo, cambias el año. Dejo el cartelón. Porque, y así me sirve a mí para volver a ver algunas películas que tengo más, que no tengo tan cercanas. Vamos a ir viendo comentarios, ya que no lo he pinchado yo intermedias, pues lo vemos. Gris, Sunflower, 400, porque le ha puesto 400. Pues 400. 400. 400. Adirty Cannibal, Johanna, Adirty Cannibal, una maravilla. Gris, también. Adirty Cannibal, genial. La vio por Johanna. Ojo, recomendación de Johanna. Y Johanna, cómo no, ya le estamos abriendo el ánimo de repetir otra vez. Adirty Suele Cannibal. pasar. Taza, buenísima, comenta Johanna, que le gusta Taza, que Junsen Boo está estupendo. Gris, prometo ver al menos una de la lista esta noche. Gris ha cogido la lista 2006, una película 2006 en casa de Gris, se ve. No me va a decir
For No Mercy for the Root, porque No Mercy es otra. Otra que al menos vi, que la he visto y que es muy, muy recomendable. ¿Vale? Johanna también la ha visto. Dice que es una maravilla, que Shin Han-kyun está estupendo. Yo Jin-woo está también jovencísimo. Está ahí alegre. Liqua se ha pasado por aquí así rápido y nos ha dicho que el mudo de Sympathy for Mr. Vengeance, cuando estábamos pinchando la película. Que No Mercy for the Rude la recuerdo a lejana, la recuerdo en la memoria. Y que City of Violence, pues una maravilla, porque eso yo, no se olvida. Yo me casé con el traje de City of Violence, con la camisa blanca, con, o sea, en plan... Así abierta, ¿no? Ancha, ¿no? La solapa grande. Totalmente. Y llevaba aquí, en la solapa, llevaba el cuervo de Kraus. Y, o sea, aquí, el cuervo de Kraus, y dentro la chaqueta era roja. O sea, yo estaba preparado para dar patadas voladoras. Que vengan los paraguas. No tengo elasticidad, pero alguna patada hubiera dado, seguro. Tú, una mínima da, aunque luego te caiga al suelo y digas, ya, de aquí no me levanto. Pero una... Sí. Liqua, a Dirty Carnival una gozada. Claro que sí. My Boy, My Teacher. Comenta Johanna, la recuerda ahí bien. Anotadas todas, dice Johanna. Me ha crecido la lista un poquito. Nah, las listas de Mike, eso no. Muga dice que no conoce ninguna, absolutamente. Me encanta, Muga. Ni siquiera. Muga, escúchame. Hay algunas como City of Violence o como Identity Carnival, que hay que verla, obligatorio. La otra sí, también, sí, sí. Pero que esas no, sí han los aficionados sí las hemos visto en su día y tal. Y de Son Magón, Johanna dice, peliculón de Son Kang-ho. Efectivamente. Pues que es él, la película es él. O sea, es brutal el papel que hace. Liqua comenta que The Art of Fighting también le gustó mucho. Y Gris comenta que teniendo en cuenta nuestras listas de pendientes, unas cuantas más no harán mucha diferencia, ¿no? Claro, si tienes 300... tienes una lista de 300 y ahora tienes 315, tampoco se nota mucho. De 300 a 400, sí, pero... Sí, es el rango. Y a partir de 15, para arriba, es todo lo mismo. Está igual. Ay, poco más, nene. Madre mía. Qué bien, ¿no? Pero bien, estoy contento porque lo quiero ir trayendo al Kwon. Es una manera de recordarme, ¿sabes? Porque hay un momento que entras siempre en lo que te acuerdas en el momento... Y digo, voy a traer de vez en cuando, voy a hacer un poco de trabajo y voy a traer algunas listas, no tops, aleatorios, de decir, pues mira, 2007, me gustan estas, ahí van. O sea, aquí en el Kwon somos muy abiertos, el día que nos dé por empezar a hacer monográficos, bueno, ya hemos hecho algunos, ¿no? Que si hay recomendaciones de cine indio y tal, pero vamos un poco ahí al tuntún. Porque bueno, pues estamos conversando sin más. Pero un día que digamos, oye, lo mejor del cine de Yakuza de los 60, entonces yo la turra. Claro. No, pero eso está bien, porque se hace en un tramo como ahora, de 20 minutos o así, y está bien, porque es el momento de venga, vamos a aprender ahora, venga, aquí. Pa, 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 pa. Vamos a coger claro. Una listilla ahí, bueno. Una listilla, porque. Le he dado unos retazos también así, de Yakuza, ahora que lo claro, pienso, unos sí, de la Nikatsu Action, porque al final, a mí lo que me gusta, a mí los tops me dan pereza como a ti, pero las listas me gustan, porque yo de Yakuza he visto bastantes pelis, pero tú me haces una lista, imagínate, me haces una lista, ya se me quita esta pereza de decir, ¿qué veo? ¿No? Un poco, ¿qué hago? ¿Qué veo? Y luego ya pues mira, tengo esta lista, pues voy a ver esta que me han pasado. Venga, venga, claro. Venga. Que te aseguras que tengan al menos algo interesante. Porque puede ser que bueno, ya lo vemos en plataforma, que a lo mejor, sobre todo en China, que dices, esta, ¡fua! Y te tragas una hora y media y dices, madre mía. Pero si te dicen, pues tal, pues cual, pues así avanzas un poco. Y creo, y he creído que, pues digo, pues mira, la listilla esta puede ser agradecida. Está estupendo eso. Pues muy bien. Pues ya hemos llegado al final del Kwon porque si no, vamos allá, que hoy es domingo. Sí, sí. 2:45. Hay que ir a cenar. Hoy es domingo, hay que mentalizarse de empezar mañana la semana y a ver qué tal.
Y nada, espero que hayan pasado un rato alegre. Y que la semana que viene no hay cuón, porque yo estoy de viaje. ¿Fiesta? Salvo que pase algo y... ¿Eh? Fiesta, vacaciones, que no pase nada, digo. Que te lo pases bien. Bueno, vacaciones no, pero que bueno, que me voy de fin de... Bueno, que te vas de fin de, claro, claro. Sí. Y bueno, si pasa algún detallico, alguna cosa, pues ya le avisamos y si no, pues no. Y ya pues iremos cuadrando. Le avisamos por Twitter. Si sigue existiendo... Si que no, puede ser que... Si no, pues vénganse el sábado a las 5 y si empieza el cuón bien, y si no... Y si no, pues vengas el domingo a las 5. No hay más opciones, vénganse. Y nada, y que un placer, como siempre. Y que madre mía, qué cuón más bueno hemos tenido hoy, ¿no? Sí, hoy ya, sí, sí, muy bueno, muy bueno. Es un cuón, es que sí. Vale, muy ameno. Y yo aquí, a ver si se me vaya la voz de hombre. Yo me voy a hacer una sopa ahora, así, pam. ¿Una sopita caliente? Sopa de galet. Yo me he comido unos tacos esta mañana, que me los he hecho yo, que uf, no sé si ceno, no sé si ceno hoy. Sí, no. Digo, no. Que cocinar para uno no se me da bien. O sea, cocinar para uno no se me da bien. Tú cocinas y me salió mucho y digo, puedes dejarlo para luego o comértelo. Y he elegido opción 2. Por eso tengo la voz esta que tengo, porque siempre elijo opción 2. Opción 2 siempre. Muy bien. Pues muy bien, Mar, un besazo. Que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas y a todos. Venga, bueno, aquí nos vemos el siguiente cuón. Besazo. A ver qué tramamos. A ver qué tramamos. Bye, bye. Todo bien. Adiós.